an excellent choice. Bienvenidos y bienvenidas a Estudio Criaturas, el podcast donde un grupo de amigos y también desarrolladores de videojuegos se reúnen para charlar sobre los procesos creativos y sacar su lado más humano con historias y experiencias de la gente que traemos. Y como siempre hacemos, vamos a pasar a presentar a nuestras criaturas. Desde Malmo tenemos hoy a Rodri. ¿Qué tal, Rodri? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues aquí de vuelta un año más, ¿no? Porque llegamos tardíos, pero bueno, es el primero del año, ¿eh? Así que... Es verdad. Uh-huh. Sí, porque tenemos un despiste de años y de y episodios de cuando se van a editar y colgar, que es verdad, es el primero que hacemos del año. Entonces podría decir eso de feliz año, aunque llegue tarde, ¿no? Pero... Sí, o, seguramente esto igual la gente lo estará escuchando luego en verano. Sí, bueno, cuando sea. Porque pero... el ritmo que llevamos, el anterior, ya no me acuerdo, recuerdo que empezamos a hablar del tiempo cuando, del frío que hacía, y lo sacamos en verano, del retraso que llevaba. Exactamente, exactamente. Pues bueno, pues episodio 40, hay que tenerlo en cuenta. Episodio 40, sí. ¿Vale? De mentira, hemos pasado... Muy importante. Los 21 que son los de rutina. Exactamente, los 21 es el sesgo, donde se sesga si un podcast sigue o no sigue. Pues casi, así casi. Estamos aquí al piñón. Exactamente. Muy bien, Arturo, ¿qué tal estás? Pues yo muy bien, muy contento de volver. Ya tenía ganas de charlar. Hoy tenemos, por desgracia, la falta de Pablo y de nuestro querido Galli. Uh-huh. Así que estamos los dos juntos. Para presentar a una persona que traemos hoy bastante interesante, aparte de ser muy, muy buen amigo. Nos trae seguramente muchas, muchas anécdotas que contarnos. Pues es un tío que tiene mucha experiencia en el sector, viene de otro sector, ahora contaremos, y no vamos a dilatar esto mucho más. Vamos a presentar a un buen amigo, que es Ángel Luis Sucasas. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Estoy feliz de estar por aquí. Ya tenía yo ganas de visitaros. Me siento muy cómodo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Hombre, claro. Bienvenido. Aquí, estupendamente. Aquí es para que tú estés a gusto, Ángel. Oye, ¿tú, Ángel, dónde estás? Así estoy. ¿En Madrid también? Sí, en Madrid. De hecho, cerquita del aeropuerto, por Subances. Ah, mira qué bien. Línea verde. Vale, vale. Línea verde al final, para, ¿no? Para la gente que quiera verte al final. Voy a acercarse a verte, ¿no? Sí, es que empezamos a vivir por esta zona porque yo curraba en el país y Eva curraba en el aeropuerto. Bueno, Eva aún curra en el aeropuerto. Eva es tu mujer, para quien no lo sepa. Sí, Eva es mi mujer. Y entonces nos quedamos ya por esta zona, aunque fue teniendo menos sentido, porque antes era como, bueno, es que nos queda al lado de los dos trabajos. Uh-huh. Y en mi caso eso se ha ido moviendo más. Y el colegio de Alejandro lo tenemos, que Alejandro es mi hijo, lo tenemos en Arturo Soria. Pero no sé, nos hicimos a la zona y al final te acabas quedando. Y dices, bueno, pues... ¿Por qué no? Ay, si estamos bien aquí. Si estás cómodo, cambiar de casa no es un buen trabajo, macho. O sea, no es fácil. Hemos hablado mucho de este tema en el podcast. Sí, sí. La verdad. Sí. Hombre, porque nuestra profesión a veces implica movidas. Exactamente. Sí, y ya cuando tienes familia implica mucho más lío, la verdad. Sí. Así que, oye, vamos a hacerlo canónico. Claro, tío. Programa. Vale. ¿Por qué? Lo digo porque últimamente no lo estamos haciendo y nos vamos a llevar a la sala Ángel para que estemos un poquito más cómodos, ¿no, Rodri? Venga, muy bien. Así que nos vamos, ponemos un poquito de música y volvemos, ¿vale? Aquí un más cómodos, ¿verdad? Vamos a, antes de meternos al turrón, voy a hacer un breve repaso a la carrera de Ángel porque es bastante, bastante curiosa. Bastante peculiar, digo yo, diría yo, ¿no?
Bastante peculiar, bastante peculiar. Rara, sí, Ángel, rara. Ángel, ahora nos contarás de dónde viene todo esto, pero vamos a hacerlo en repaso bastante rápido. Tú, Ángel, eres, sobre todo eres novelista, eres guionista de videojuegos y eres periodista, ¿vale? Ángel es original de Pontevedra, ha publicado 5 novelas y 2 colecciones de relato, con traducción al inglés, ha colaborado en más de 30 antologías colectivas y su relato La Despedida fue en la World Fantasy Convention representante de España en una antología que repasaba la historia del género fantástico a lo largo del siglo XX. Y fuiste diseñador narrativo a Place for the Unwilling de la compañía Pixel Games y el juego Scarf Uprising Studios, ¿verdad? Y Todo actualmente eso es verdad. trabajas. Eso es verdad. Y actualmente, tú corta vez y la estoy cagando, ¿eh? Y actualmente No, no, trabajas. no. Esto es cierto. Esto es cierto. Vale, bien, bien, voy bien. Es que me estoy estrenando, ¿no? Como presentador en el programa. Como siempre tenemos a nuestro querido allí, pues estoy un poco nervioso. Así que actualmente trabajas en Mercury, somos compañeros de trabajo. Como diseñador Y buenos amigos de también. y buenos amigos. Y luego también, aparte, porque no paras, es imposible que no puedas estar quieto un poquito, eres editor en OneUp, en la sección de videojuegos del País, Uy, en ese caso sí. y colaboras habitualmente en weblogs como Shataka y Magnet. Así como en medios como EPSE, Jotdown, Free People o El País Retina. Crítico de cine en el Ideal Gallego, porque no puedes perder tus raíces gallegas, y eso espero que no lo hagas nunca. Y coordinas la sección de letras y bits del Festival Celsius de 232, que se hacen normalmente en Avilés. Y su trabajo más reciente ha sido el de director narrativo y cinemáticas del Son of Nunu, juego de Riot que lo sacaron los compañeros de Tequila aquí en Madrid. Jo, Bar, ya te has quedado a gusto, Yo con haciendo todo cosas. eso lo que saco es que eres un robot. Pues sabes que siempre ha sido lo que me decían en todos los cursos. ¿Así? Siempre, siempre ha sido, la palabra siempre ha sido esa. Ángel, tú es que eres un robot, tú Ya no, está. no cuentas como los demás. Es un Eres robot. un androide y ya está, fin. Muy Y bien. yo, bueno, para mí es lo normal, pero me costó verlo, ¿eh? Que era como para mí currar así es normal y luego la gente me decía, no es normal. No, Tú, no es normal. Y luego tienes familia. O sea que y encima de la todo eso. disfruto mucho. Muy bien. Encima de eso, Y que la tienes disfruto. chiquillos, que a mí me deja impactado. Oye, para empezar, me pica mucho la curiosidad por qué viene este ímpetu de la parte de la narrativa y sobre todo la de no parar de crear cosas, de no tener ni un descanso para tener ideas y querer crear cosas, sobre todo con gente, porque sé que te gusta trabajar mucho con gente y Me encanta colaborar, la gente. trabajar en equipo. Explícame, ¿de dónde vienes? ¿Cómo te han educado para ser así, por Dios? De Indiana Jones. ¿De Indiana Y Jones? no es broma. Joder, No es no me lo broma, no es esperaba, broma. ¿eh? Ya sé que no te lo ibas a esperar. 1989 se estrena Indiana Jones y la última cruzada en el cine Avenida de Ferrol, del que recuerdo muy bien sus butacas rojas y raídas. Yo tenía 4 años para cinco, era la primera vez que iba a un cine, iba con mi amigo Alberto Bellido, con su madre, y ya no me acuerdo si iba su padre también. Y nos sentamos allí a ver Indiana Jones y la última cruzada. Y yo se me voló la cabeza con eso, con 4 o 5 añitos, y cuando salí, recuerdo que cuando volví a casa le pregunté a mi padre, papá, ¿qué hay que hacer para ser director de cine? ¿Y el qué? Y yo, es que yo quiero Yo hacer, quiero crear. quiero, sí, yo quiero hacer lo que he visto ahí, yo quiero contar una historia así. Yo creo que lo que más me impactó de esa primera experiencia, así, eso que se dice pijamente seminal,
fue la escena de cuando el padre de Henry John Sr. le coge la mano a Indy, él intenta con la otra mano coger el cáliz dorado y le dice, papá, casi puedo cogerlo, y en ese momento le dice Indy, Indiana Jones, que es la primera vez que lo llama por el nombre que a él le gusta, déjalo. Entonces se unen las dos manos, sube la música. Yo dije, yo quiero hacer ese momento, yo quiero hacer algo así. Porque a mí me llevó a las lágrimas siendo un chaval. O sea, me dejó totalmente impactado en, ostras, pero qué poder tiene esto, ¿no? Y ese fue el primer momento y probablemente el más importante. El La chispa, segundo, ¿no? sí, la chispa para decir, esto es lo que quiero hacer. Y a partir de ahí, pues bueno, cuando era chaval, pues dibujaba mucho, gané concursos de cómic, tanto en el colegio como alguno que se organizaba así a nivel de ciudad y tal, uno que habían hecho de ecología, pues me habían dado un premio y eso. Y una cosa que me encantaba hacer, que mira qué chorrada, era dibujar las portadas de las películas que iba a dirigir en el futuro. Entonces me hacía como ¡Qué portadas de guapo! mierda de ¡Ah, VHS. sí! ¡Qué guay! Imaginándome las historias Pero eran de cosas inventadas tuyas. de cosas inventadas mías. De hecho, una llegué a escribir una vez, ya muchos años después, un intento de escenas. Era la historia de un policía que se enamoraba de una ladrona. Y a partir de la portada empezó un diálogo, que era. La película empezaba un poco como las de Nolan, empezaba al final, era la llamada que tenía que hacer el agente de policía a la hermana de la protagonista de la que él estaba enamorado porque la había matado en la escena final de la película. Entonces todo empezaba ahí, en ese momento en que cogía el teléfono y iba a llamarla, ¿no? Para explicarle eso. Esos son el tipo de cosas que me molan a mí. Las que más me molan son los momentos de tremenda emoción, muchas veces trágicos, aunque también me gusta escribir comedia, en la que dos personajes les va a pasar algo muy gordo, ¿no? Y tienes como que contar esa emoción. Casi lo que más me gusta es la anticipación a contar eso. A ver si nos hemos perdido a Nolan Gallego. ¿O qué pasa aquí? A ver, me Bueno, hombre, encantaría dirigir cine, pero yo los perder, puedo hacer ¿no? Que todos. claro, que tenemos mucho trayecto, Ángel, para poder hacer cosas. No nos hemos Sí, perdido a hombre, nadie. algún corto, aunque sea por homenaje a mi padre, Claro. que fue el que me inculcó la cinefilia a saco. Y ahí viene el segundo. Hay como tres La momentos, ¿no? educación de El cada segundo uno. momento, claro. El segundo momento importante vino cuando mi padre me puso una cinta de VHS que tenía cachos de películas. Pues había de todo: Apocalipsis Now, 2001, El acorazado Potemkin, Alexander Nevsky, Iván el Muchos Terrible. anuncios, muchos. Bueno, es que lo tenía que hacer a mano, porque por aquel entonces no tenías un programa de edición en tu casa. Entonces él lo que iba haciendo es, tenía una colección de, bueno, tiene aún una colección de 900 o 1000 VHS. Entonces tenía un VHS doble. Entonces cogía la escena, la grababa en la cinta y se la llevaba a los alumnos de COU para darles un curso de cine. Y yo le pedí que me diera el mismo curso con 9 años. Qué guay. Y eso me impactó muchísimo. Y Yo a no partir de a ahí me tanto nivel, pero sí mis padres también. Yo vi muchos de mis padres de que tenían una filmoteca donde se guardaban sus VHS de películas y sus rótulos. Se hacían en los Hostia. bordes los rótulos tal cual eran las películas. Qué guapo. Qué guapo. Y muy Pues sí, ordenado, yo en eso está todo tuve. ordenado. Creo que eso tuvo mucha suerte porque en casa la verdad es que, joder, tanto a nivel de literatura como de cine y tal, se respiraba mucha cultura. Y luego pasó algo muy curioso, que es que a mí me obsesionó Shakespeare, pues no sé, con 12 o 13 años me volví loco con No es Shakespeare. normal, Y es que me conmociona. Entonces mi padre me regaló los dos tomos de la traducción de Astrana Marín. Y lo único que leía era básicamente Shakespeare y literatura gótica. Eran mis dos fuentes de alimentación. Y hubo un día en el que, supongo que por estas cosas de ego que empieza a tener un preadolescente, a mí siempre se me había dado bien escribir, en que quise hacer un experimento. Y entonces me escribí una escena de teatro, una comedia. Y le dije a mi padre que viniera y le puse la escena de teatro, un Word. Y le pregunté de qué comedia de Shakespeare creía que era. Y me dijo varias comedias de Shakespeare. Y le dije, pues no es de ninguna porque la he escrito yo. Me dice, ni de coña.
Le dije, míralo, busca. Y se quedó, o sea, se quedó volado. Qué guay. Se quedó volado. Y ese Claro, yo momento. me lo imagino ahora mismo, con nosotros que tenemos hijos, que mi hijo me hace eso con 12 años y me deja loco. Yo recuerdo que se lo había contado a un amigo suyo que es poeta y filósofo argentino, que se llama Santiago Kovalov y tal, y que a veces pasaban por casa y bueno, y se pasaban allí unos días y tal. Y le dije, joder, es que se hizo una escena entera, de un acto entero de una obra de teatro y me la coló. Y Qué fue guay. de esas veces que dije, Ahí o es sea, cuando viste puedo. que tú tenías potencial a la hora de hacer escritos, ¿no? Porque has contado que hacías muchos dibujos, que seguramente irían un poco de la mano de la parte de la narrativa, pero ¿en qué momento decides que tirar más por la rama narrativa que por la artística? Porque al final, o tiras por uno o tiras por el otro. ¿Dónde ves potencial? A mí me ¿O cuándo mató ves la ese rama potencial? artística. No sé, yo creo que fueron en esos dos momentos. Ese fue como la confirmación y un primer momento de ver que tenía capacidad para hacer narrativa y para interesar a la gente en las historias fue una historia que tuvimos que contar en clase en quinto o sexto de primaria. Que nos hicieron hacer una historia y yo me hice una especie de Power Rangers a mi manera, cada uno con su espada de colores, que se tenían que enfrentar a un malo que era un licántropo a través del tiempo. Y entonces había hecho un relato de, no sé, 6 páginas o así, y lo teníamos que leer en clase. Y yo recuerdo que lo leí en voz alta en clase y que cuando levanté la mirada, estaba toda la clase mirando y la profesora me dijo, no nos puedes dejar así ahora porque acaba un cliffhanger. ¿Cómo sigue? Y yo, pues no tengo ni idea porque esto es lo que tengo escrito. Y Qué ver a guay, toda la tío. gente allí mirando fue como, espera. Qué guay. Pues yo estaba en mi mundo, yo estaba simplemente leyéndolo. Y Eso es muy eso. interesante porque normalmente en el instituto cada uno va un poco a su bola, pero que hayas Captado, ¿no? marcado y captado a toda una clase entera, incluso hasta la profesora, donde nota que claro, que ahí hay un potencial que hay que tirar de él. Es increíble. Había como Esto destellos de eso, es muy de curioso, que ahí porque esto había. no me lo has contado nunca. No, es verdad, es verdad. Pues fueron como esas tres etapas, ¿no? Eso en quinto de primaria, luego el momento en que le hice a mi padre lo de la escena de teatro, y luego ya en el último curso de bachillerato tenía una profesora maravillosa que se llamaba Luz Couceiro y que me quería un montón, y era mi profesora de literatura universal. Yo estudiaba ciencias, de hecho yo estudiaba una ingeniería que no acabé, pero la dejé en quinto, una ingeniería industrial, se me daban guay las ciencias, las mates y eso. Y claro, siempre mi padre, a pesar de que me veía talento para las artes, era como, hazte ingeniero y luego Un ya clásico hablaremos luego. de los 90. Un clásico de los 90, pues ese Sí. clásico lo tuve yo. A pesar de todos los síntomas, era como, no, no, hazte ingeniero. Y entonces, bueno, pues escribí unas poesías. Me di un día por escribir poesía. Estaba leyendo mucho a Becker, a Quevedo y tal, y me dio por escribir poesía romántica. Y escribí, no sé, pues no sé si fueron 9, 10 o 12 poemas. Y se los enseñé a Luz Couceiro y ella se quedó como volada. Y para mi gran vergüenza me los obligó a leer en clase. Vaya. Y me dijo, tú. No es que vayas a ser, es que ya eres escritor. Entonces, tómatelo en serio. Y un año después fue cuando opté por tomármelo en serio, de verdad. A partir de esa experiencia, porque dije, a ver, tengo el talento, pero la verdad es que no sé hasta qué punto. O sea, yo sabía que se me daba bien escribir, pero yo no sabía lo que era ser escritor. Entonces, vale, como que mucha gente me dice, por ahí se puede ir. Pero no sabía qué era lo que tenía que hacer y tampoco me podía ayudar nadie porque mi padre Claro, y cómo ganarte la vida escribe. de ello. No, y ya no solo eso, sino saber qué tengo que hacer a nivel. O sea, ¿cómo se aprende? De algo Sí, reglado. cómo te conviertes en escritor, digamos, Sí, profesional, no, ¿no? no tenía ni puta idea, efectivamente, no tenía ni puta idea de cómo era eso. Y entonces llegó un colega mío de primero de carrera,
Sí, en primero de carrera lo conocí y luego en segundo y tercero nos hicimos uña y carne, que se llamaba Sisto, que controlaba una barbaridad de ciencia ficción, fantasía, tal. Y me recomendó muchísimo a Stephen King. Y yo era un poquito subidito con la literatura, porque había leído mucha literatura clásica y tal. Y le decía, vale, Stephen King, no me jodas. Y me Dostoyevsky o tal, pero este tío me dijo, léete un libro que se llama Mientras escribo. Me leí el libro y eso sí que fue, ahí se acabó. De hecho, me leí el libro y dije, vale, voy a vender todas mis consolas y todos mis videojuegos, que yo creo que fueron los mayores culpables de que no siguiera con la parte artística. De hecho, no lo creo, estoy seguro. Mi madre me lo decía una y otra vez, ya no dibujas nada porque estás todo el día jugando a la Game Gear. Y me deshice de todo, de toda mi colección, de todas mis consolas, de... Es que es para verlo, ¿eh? En la colección que tenía yo en Game Gear tenía 160 juegos. Y no hubiera Me los sido había mejor acabado meterlos en todos. una caja, tío. ¿O qué hiciste con el Hubiera dinero? sido A mucho ver, ¿qué mejor. hiciste con Me el dinero? arrepentí Claro, eso mucho. te iba a decir, tan necesario era ese dinero para hacer lo que Era hiciste. la simbología del rito de paso, yo creo, lo que me pasaba. Era el rollo de que Tenías realmente que quería decir. como dejar una etapa, ¿no? Sí, y necesitaba hacer como un gesto hacia mí mismo de... Y fue ir a unas tiendas de segunda mano de Ferrol y vender todo aquello por 4 pesetas. Si tu padre hubiera No sé, estado es ahí un normal, o sea, poco, es lo típico, normal. si los papás están ahí un poco lúcidos y dicen, yo te la compro, pero esto se queda en Sí. casa, joder, tío. Yo hice cosas así también, ¿eh? Y es como, joder, la verdad es que, qué Sí, yo puta perdí mierda. muchas cosas increíbles, ¿eh? Yo en Dreamcast tenía ese modo original. Bueno, todos los juegos de Dreamcast 8 los tenía todos originales. GameCube tenía una colección que te cagas. PlayStation, de PlayStation 1 originales, tenía más de 150 juegos Joder. con todos los clásicos. O sea, hice el gilipollas de manera antológica, Bueno, pero llevándolo sí, a cuenta así. al final, en esas épocas y en esos momentos, no valoras lo que tienes No tenían el porque valor que tienen ahora. no, pues porque es que somos jóvenes y vives el presente, no vives el No, y futuro. vuestros padres y nuestros padres, Y pues yo nuestros recuerdo a padres. mis padres de tirarme absolutamente todos mis másteres del universo. Pero tus padres. Y a día de hoy, A mí me los encerraron en un armario cuando tenía 5 años, al porque, a ver, final, yo... ese espacio que ocupa en la casa, claro, yo lo veo ahora que soy padre y hay cosas que yo no le quito todo el valor absoluto material. Pero claro, si lo comparo con la época de nuestros padres, pues era lo mismo, pues un muñeco. ¿Cómo va a coger valor un señor ahí una mierda de muñeco peludo o un musculado que ya está todo jodido? Pues nada, pues para la Musculado basura. y otro que tiene una calavera en la cabeza, ¿sabes? En la cara. Claro, Sí. pues Pues yo he nada, tenido pues la a la... suerte de que mis padres no los tiraron. Y Alejandro, los muñecos que tiene ahora, gran parte de los muñecos que nos trajimos de Galicia. Los míos, ¿eh? Ya, tiene mis Masters del Universo, tiene mis Power Rangers, tiene mis Pressing Uf, Cats, tiene mis G-Joe. uf, guapo, O chaval. sea, Tus yo lo tengo G-Joe, casi tienes todo, ¿eh? tus Caballeros del Zodíaco, tus Tortugas Ninja. Tortugas Qué Ninja, por bueno. supuesto. Mighty Max, que a mí me flipaba. Mighty Max Guay, me eso flipaba. lo hemos hablado alguna vez, los Mighty Max. Sí. A mí es que el world building creo que... Bueno, es lo que más me gusta, porque lo que más me gusta es solo eso que os contaba de los momentos emocionantes entre personajes, pero... El número 2 muy cercano es el world building y Mighty Max era como ya la primera vez que vi eso, dije, no me lo puedo creer. Sí, Estate, qué puta pasada. contar una historia en la palma de la mano. Sí. Para la gente que nos escucha y no sabe lo que es Mighty Max, que lo primero que lo busque, y era una especie de, ¿cómo llamarlo? Como un Nivelot. estuche, era una Sí. especie de estuche con varias formas, había una serpiente, una araña, etcétera, en la que tú Yo abrías tengo en la casa la tapa serpiente. Yo tengo y la se serpiente abría. aquí. Y yo tenía la serpiente en la araña y otro más que no me acuerdo. Y El entonces tú lo mono, a lo abrías y mejor. se abría un nivel, como un nivel con sus personajes para poder jugar, ¿verdad? Sí, y Y ahí tenían entraba mucho trampas y... la narrativa que uno se pueda inventar y la imaginación. Molaba muchísimo, molaba muchísimo. Pues sí, vendí todo aquello y de los 19, 20 a los 28 me centré en escribir. Y como yo para todo, o sea, si me pongo a hacer algo, eso lo descubro con la gente cuando la gente me dice, eres enfermizo. Y yo no me doy cuenta, pero es verdad, si me pongo con algo, me pongo de una manera que parece que no es la normal. Entonces me Es leía, pues, obsesiva. sí, obsesivo. Me leía entre 250 a 300 libros al año. Y Joder, ¿qué coño me escribía. estás contando, tío? Qué Sí, sí, locura, sí. tío. Sí, y me Qué escribía locura. pues 2000 palabras al día. Todos los días. Era lo que había dicho Stephen King en el libro que había que hacer. Entonces lo hice durante 8 años.
Y cuando terminé esos 8 años, coincidió con cuando empecé el máster del país. Y bueno, durante ese tiempo estuve trabajando en una revista de cine, Sci-Fi World, que es, igual os suena, porque fue la revista de Sí. cine fantástico más longeva de España. Pues Sí, en sí, sí. esa fui editor con 20 años. Me ofrecieron edición y me escribía casi la mitad. Y claro, todo ese entrenamiento, luego cuando llegué al máster del país, vi que había sido para mí, que se Pero notaba tú, una Ángel, ¿tú barbaridad. tenías la idea siempre de estar en el mercado de novelista o de Sí. meterte en la profesión de cuando te metiste en el país y demás? Era como un paso para Yo llegar es a que eso. tenía las dos a la vez. De hecho, empecé antes, ¿qué diría yo? Lo primero fueron relatos, concursos de poesía y esas cosas para Ocio Joven, que era una página web de Planeta. Y entonces ahí ya me empezaron a ofrecer trabajo. Y hacía críticas de cine. Durante un año hice pues un montón de críticas de cine, pero al mismo tiempo publicaba los relatos. Y creo que fue a los, no sé, 24 o 25 cuando publiqué la primera novela. Yo había escrito dos con 18 que consideraba que eran ejercicios que ya estaban aceptables, pero que no me parecía que estuvieran aún en el punto de publicarse. Pero luego empecé a meterme en el mundillo de la literatura fantástica española y ver las obras que se publican y dije, bueno, espera, igual sí, ¿eh? Igual sí. Y nada, me pasó lo contrario de lo que suele pasar. Mandé esas dos originales que tenía hechas. De hecho, una la tuve que terminar porque no la tenía terminada. Me faltaba el último capítulo, que era Hamelin. Y a la primera me las publicaron las dos. Jolín, qué guapo, tío. De hecho, recuerdo en NGC Ficción que con el encuentro, le mandé el encuentro y Pili publicaba solo 4 libros al año. Publicaba un bolsilibro de 200 páginas, 30.000, 40.000 palabras y 3 novelas. Y la gente que publicaba con ella pues había ganado el premio Minotauro, era gente muy, muy top dentro de lo que es la literatura de género en España. Y me lo aceptó en 20 minutos. Porque le habían hablado de mí y dijo, ah, sí, sí que te quiero leer, mándame. Y a los 20 minutos me mandó un mensaje y dije, llevo 15 páginas y ya te puedo decir que te lo voy a publicar. Qué guay. Qué guapo, tío. Qué guay. Pues habrá que Fue muy leerte. guay, la verdad Habrá es que que leerte fue. entonces, macho. Qué chulo. Bueno, a ver, oficio hay, Qué bien, qué oficio bien. hay. El tema es que en ¿Cómo mola, España Ángel? hay un techo de cristal, tío. Y da igual lo bien que escribas. Yo tengo amigos que son putos genios de la literatura y que están publicando y pff, aquí vender más de 1.000 ejemplares escribiendo fantástico es muy difícil. No, no tiene que ver con tu ¿Por la calidad, tiene que temática ver. o por el nombre que Hay representas, por así decirlo? muchas teorías. No César es, Mallorquí, que es. no, te iba a decir si no es puro marketing. Por supuesto, el resultado de no vender es por marketing, Es pero el que hecho me de que no refiero quieran. ahora mismo los libros para destacar, pues que hay un marketing tan brutal, tío, que eclipsa todo lo demás. O sea, es lo que siempre hablamos, ¿no? Cuando tienes tanto que puedes a tanto que puedes acceder, pues bueno, la canción del verano, pues el libro de turno, que no quiere decir que sea una canción del verano que puede ser una mierda, sino que el libro, bueno, pues podrá ser bueno como otros 250.000, ¿sabes? Y No, bueno, es que pues la cantidad este de ha caído libros en que se gracia. publican en España. Pero sí es lo mismo que Sting, o sea, es todo igual. Todo es igual. Todo es igual. Es marea de ruido y dos o tres que ya parten una situación de ventaja tan brutal. Por ejemplo, ahora, si te vas a ver pelis, ¿qué está viendo la gente ahora? Pues están viendo La Noche del Pop, que se ha hecho famosísima, la del documental este de Netflix, y eso te lo puedes ver. Te vas a IMDb, pones popularidad, pones una búsqueda de las últimas 6 semanas y ya sabes qué es lo que la gente está hablando. Se está hablando de esa y se está hablando de Dune 2. Y se está hablando de la nueva de Chicas Malas. Bueno, pues habla de tres cosas. Es que ¿cuántas han salido en ese periodo? Te pones a mirar y se te va la olla. Entonces, Al final es el trending, tío, y ya está. El Sí, algoritmo. es muy difícil. Pero aquí en España tenemos un problema a mayores. Es lo que dice César Mallorquí. César Mallorquí, para que no lo sepa, es el hijo de José Mallorquí, el que escribía Las aventuras del Coyote. Ay, Y qué es uno de los mejores bueno. novelistas que tenemos en España. Él escribía fantástico, pero lo dejó para dedicarse a una carrera literaria que pudiera soportar una vida. Antes hacía publicidad. Y él escribe sobre todo literatura infantil y juvenil. Y es uno de los grandes en esto. Por ejemplo, el libro favorito de mi hijo es de él, Las lágrimas de Sion. Es una pasada ese libro, es una locura como está escrito. Y él siempre dice lo mismo. Dice que el problema que tenemos en España con eso y que no tienen en Latinoamérica
Es que la culpa es de la iglesia, que la iglesia es celosa de lo fantástico y que como en España ahí está muy arraigado todavía nuestra condición de católicos, pues cualquier cosa que huela a fantasía huele a pagano y entonces hay un rechazo ahí casi visceral e inconsciente de que ¿En serio no estás nos tomamos contando lo en que serio. estás contando? ¿Me estás diciendo que mueve hilo la iglesia? No, no, no te estoy No, no diciendo nos que mueva mueve. hilo la iglesia, sino que O la estamos gente que hablando de que está. está arraigado a nuestra forma de pensar español católica, Efectivamente, de la efectivamente. cultura que tenemos. Sí, que se juntan dos cosas. Por un lado se junta que somos los inventores de la novela, porque la novela se inventa en España, con el Quijote, y que el Quijote fue un alegato realista contra la fantasía y las novelas de caballería, con el hecho de que somos un país católico. Y una de las características de ese tipo de religión, lo es de todas las religiones, porque todas dicen que ellas son la auténtica y las demás no, pero una de ellas es que lo pagano se ve fatal. Todo lo pagano, politeísta, mágico, se ve fatal por la iglesia. Entonces, ahí hay una pinza de dos cosas ¿Pero tú que crees nos jode que vivos. eso se puede hablar ahora o eso era hace 20 años? Me refiero porque ya hay muchísima, o sea, muchísima parte de España ya no está, sus raíces no son católicas a ese nivel. A ese nivel, Claro, digo, a nivel que influya de ese. Yo me lo creo a, pues eso, a, yo sé, hace 20 años. Que como que arrastras todavía, pero con la apertura de internet, con la apertura de tantas cosas, lo que es todo el catolicismo y el tema de la iglesia ha bajado a niveles muy, muy, muy escasos. Y sí que en España el hacer fantasía, tanto en cine como en novelas, es algo que no en se lleva. cómic, ¿no? Entonces. Pero ¿por qué no se lleva? Es que hay ahí un motivo. Ahí hay algo detrás en nuestra cultura que hace que nos cueste mucho tomarnos en serio una obra, o sea, Eso, no de mira, fuera, de lo fuera. primero que te diría es que siempre se ha visto desde que, bueno, desde los 80, que el que le gusta la fantasía es un niño que no ha Sí. crecido. Entonces, parece ser como que si quieres crecer y que te quieres convertir en adulto, tienes que dejar todas esas cosas. Eso sí que se ha criado así, ¿vale? En nuestro país. Y no creo que sea solo en nuestro país. Creo que es algo, pues así, una tendencia, que es eso, ¿no? Es decir, los juegos que son fantásticos son para niños. Cuando ya te conviertes en un adulto, tienes que escuchar las noticias, escuchar cosas reales, Claro, cosas. tienes responsabilidad. Sí, unas responsabilidades que parece como que tienen que acabar con todo lo demás, ¿vale? Que es como tienes que poner un punto y aparte en tu vida. No, no puedes continuar con eso. Es como, joder, ¿cuántas veces? Pues lo mismo, ¿no? Papá, quiero trabajar en videojuegos. Como, ¿no quieres una profesión de verdad? Como, tócate la polla. ¿Sabes? Como que las demás, que son, estas de mentiras, o cómo va esto, ¿no? Sí, pero es verdad lo que dices, Ángel, que está como el subconsciente colectivo. Que seguimos con si hablamos de mal augurio o cuando hablamos cosas de fantasía, de casos de paranormales, fantasmas, siempre tendemos a que es algo malo de Satán. Y eso sí que se ve que está arraigado. En nosotros. Y puede que haya ese rechazo. Incluso personas que como bien decíais, en personas que ya no están, que su día a día no es para nada católico, ni son practicantes ni nada. Ahí hay un caldo de cultivo, y yo estoy de acuerdo con que no es una cosa de España, es una cosa global. Hay un caldo de cultivo global del adulto contra la infancia y contra la imaginación, los sueños y lo imaginario. Eso lo hay global. Por eso en los Oscar solo ha ganado una vez una película fantástica, que es El Retorno del Rey. Eso es por algo, no es casualidad, es por algo. Pero luego a mayores en España le juntas pues más cosas que nos hacen que eso sea más intenso aún. Y yo creo que los tres factores fuertes son, por un lado, la religión católica y digamos la lucha contra lo pagano que tiene. Por el otro lado, lo que ha calado en la visión cabrona que tenemos siempre los españoles, que somos geniales para meternos con la gente y para ver la realidad de una forma muy irónica, ¿no? Nos gusta mucho hablar sobre la derrota y esas cosas. Correcto, y Y no lo que sabemos, junten. otro de los problemas es no saber vendernos como otros países que se saben vender muy bien.
¿Y tú no crees que también tiene que ver con que la historia de España, igual que países europeos, es muy antigua? Sí, y que el periodo de esplendor queda muy lejano. Sí, que ha vivido tanto y ha sufrido tanto, ¿no? Que eso ha calado Sí. dentro de la historia y eso ha hecho que muchas veces es como cuando una persona sufre algo en su vida, que es un antes y un después, por un sufrimiento, ¿no? Por algo que va más allá de ti, ¿no? De decir, es que he sufrido esto, que pocas personas lo tienen que sufrir, hace un cambio en él. Puede ser, suele ser, voy a decir, suele ser a volverse, yo qué sé, menos alegre o vivir la vida de otra manera, pero no una vida. Pocas veces sucede lo contrario, ¿no? Decir, no, es que esta persona sufrió esto y ahora es la persona, bueno, le ves y es esplendoroso y vive la vida de una manera totalmente buscando la felicidad en cada rincón. Muchas veces es todo lo contrario, muchas veces te puedes volver mucho más serio, te puedes volver mucho más tal, ¿no? Entonces, eso a nivel de un país lo vuelve a lo mejor, pues como, digamos, como más realista. Y en cambio, en países como América, que es un país que está naciendo, es pues eso, es todo lo contrario. Es Sí, impulsar. es otra vez los jóvenes y los. Me mola mucho esa forma de verlo. Los jóvenes y los viejos otra vez. Sí, exactamente. Es jóvenes y viejos, pero por todo lo vivido y por todas esas guerras y continuas. Porque al final en Estados Unidos han tenido una guerra y ya está. Las demás guerras han sido fuera de su país. Entonces no han sufrido, siguen siendo niños en ese aspecto. Eso es verdad. Y de hecho, si os fijáis, el siglo XX lo define. Es un tema muy interesante. Porque ahora estás viendo un cambio de soft power brutal entre toda la sociedad, ¿no? Y nos estamos dando cuenta de que lo está viendo. Pero el imaginario del siglo XX, el imaginario colectivo, lo define el sueño americano en Hollywood. Claro. Y si os fijáis en la gente que más fantástico hace y con más éxito, de hecho, los que se inventan los mitos del siglo XX, es Estados Unidos con los superhéroes. Los superhéroes es exactamente lo mismo. De hecho, si te pones a leer la Ilíada y la Eneida, es que, claro, no es como Troya la película, es que la Ilíada y la Eneida están petadas de escenas de acción con superpoderes y movidas loquísimas. Sí. Es que es Sí, lo mismo. personajes muy parecidos, ¿no? Es la base de absolutamente todo el imaginario. Es lo mismo, y ellos hacen la Golden Age, la Silver Age, la Bronze Age, luego ya llegan. Pues gente más europea con un perfil menos naif como Alan Moore y Neil Gaiman y llevan eso a otra parte, ¿no? Con Sí, Sandman y con pero la Watchmen y tal. tendencia es naif, la tendencia es juvenil, Sí. o sea, Sí. en Y cambio. son jóvenes. Claro, pero en cambio en Europa todo eso se hizo con gente, vamos, con gente culta en el sentido, o sea, que estaban rodeados de filósofos, que estaban rodeados de una cultura que, claro, era como destacar en ese sentido, era como, joder, era como el blanco y el negro, ¿sabes? Era como, pues, unos que son los que tienen cultura y el resto, nada más, el resto, pues, a trabajar en la tierra. En cambio, en Estados Unidos eso lo crea gente joven y bueno, le da ese toque totalmente juvenil y luego, bueno, pues. A mí lo que me pasa es que me gusta llevar mucho la contraria. Siempre me lo decía mi profesora de francés, que decía que eres el abogado de los pobres. Siempre te pones del lado de. Sí. Te gusta llevar la contraria, te gusta. Y como me gusta llevar mucho la contraria, a mí literariamente y creativamente en España me apetece traer lo otro. De hecho, yo sueño con adaptar el Quijote al videojuego y a mí me gustaría tocarle un poco los cojones a Cervantes, darle un poco la vuelta. Aunque creo que él le da la vuelta en la parte final y la parte final te viene a decir que a veces los locos son los más cuerdos y a veces la fantasía es mucho mejor que la realidad, ¿no? Pero eso ha calado muy hondo, ¿eh? Y es problemático el que parezca que es ridículo pensar que un creativo en España pueda seguir el camino de Ray Bradbury, por ejemplo. Es decir, no, es que yo quiero seguir el de Spielberg, el de Ray Bradbury, el de esta gente, es el tipo de gente con la que me siento identificado. No, pues aquí eso se ve como, bueno, pues entonces es que estás haciendo tonterías, Pero fíjate, luego no arte. el juego más aclamado tiene una historia totalmente seria, ¿vale? Last of Us es totalmente diferente, es una historia adulta, seria, llena de drama y para nada es naif. O sea que hueco No. hay, ¿sabes? Sí, pero di no diría que Last of Us está mejor considerado, por ejemplo, que
No, Pero sé que no. Zelda. No, yo no quiero decir que sean mejor considerados, sino que si los juegos hemos dicho que era algo para niños, que todo esto es, ¿no? Pues igual que Alan Moore es esa parte de los cómics, pues podremos decir, ¿no? Hay, o sea, digo Last of Us pues porque es un top ventas, ¿vale? Como otros tantos que hay indies que se van a esa parte, se van a la parte seria, ¿vale? Pero digamos que hueco hay, o sea, si juegos con historia seria han vendido y han invertido tanto dinero, pues el tema es encontrar a alguien. Yo creo que Sony a hablar es la otra que... vez de un producto que es estadounidense. Sí, pero sí, en este no, caso. no sé. Pero The Witcher 3 también lo hace y... Exactamente. The Witcher 3 también lo hace y hay muchos, ¿no? Y joder, Kojima lo lleva haciendo toda la vida. La verdad. Sí, pero Kojima historias. Yo no lo veo como un drama. Y The Witcher Joder. tampoco, The Witcher es totalmente fantástico, tío. Oye, pero Metal Gear tiene momentos. Metal Gear es ciencia ficción. No todo, ¿eh? Las escenas de los niños de la guerra en Metal Gear 5, la muerte de Sniper Wolf cuando le pegas el tiro en el vientre, o sea, hay movidas ahí muy oscuras y muy realistas. Ángel, por no liarnos y volver otra vez al hilo de hablar de tu carrera profesional, porque creo que el inicio es bastante interesante y queríamos saber, en el momento en que tú ya decides ser escritor, nos gustaría saber cómo entras en la industria como diseñador narrativo, porque al final, joder, podríamos estar aquí hablando 4, 5, 6 horas, pero nos interesa un poco la parte también de videojuegos, ¿vale? Cuéntanos un poquito, sobre todo eso, el como diseñador narrativo y sobre todo los principales desafíos que un director puede al trabajar en un videojuego se enfrenta en comparación con otros, como el cine o la literatura que hemos hablado antes. Hay muchas diferencias. Mira, a mí esto me pasó claramente por, bueno, porque cuando volví al país, o sea, cuando fui al país en cultura y yo trabajé durante 10 meses de los 12 de la beca en cultura, yo vi que nadie cubría videojuegos. Y al principio mi jefe, un pedazo de crack, Borja Hermoso, me decía, no vas a publicar aquí un artículo de videojuegos en cultura ni de coña. Y acabé haciendo con él 6 portadas de videojuegos. ¿Qué Yo le le hizo dije, cambiar de opinión? El Papers, Please. El trabajo. El Papers, Please. Lo que le hizo cambiar de opinión es que yo le puse el Papers, Please y le dije, juega. ¿Ah, sí? Ah, sí. Y cuando llegó al momento que aparece la tía que dice que el tío de atrás es un chulo putas y que por favor no le aceptes el pase y tal, y dijo, hostia, que pues ves. Y dijo, pues venga, de este sí. Y ahí ya la cagó. Abrió la veda. Ahí ya la cagó. Y entonces, desde entonces, ahí en el país, cultura, o sea, se hace cultura en videojuegos. Muy bien. Y, sí, menos mal que va cambiando. Aunque seguimos con gente que piensa que sigue siendo Mario y Mario es una genérico. obra maestra, pero Sí, oye, pero yo hay me muchas estoy más hablando cosas. en la parte narrativa. La parte narrativa. Sí, en la parte narrativa, sí, claro, hay muchas más cosas, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí consigo, pues, moverme mucho, voy al Game Lab, conozco a mucha gente. Claro, yo había dejado de jugar, que eso es mucho bonito de todo, que es, yo paré de jugar a los 20 y volví a jugar a los 27 enfilados a 28. Entonces, el último juego que había jugado era un juego de GameCube, me parece que era el segundo Rogue Squadron, que era Rogue Leader o algo así. Creo que ese era el último que había jugado. Y el siguiente juego que me juego es el Metal Gear 5. Pues tela, ¿eh? Madre, madre mía. O sea, dije, hostia, se ha convertido en lo que yo creía que iba a ser algún día, madre mía. Qué locura. Y empecé a contactar con mucha gente, a hacer muchas entrevistas, a empaparme de eso. Claro, era una pasión para mí, que había renunciado a ella por una carrera creativa y que no es poco, ¿eh? Es duro hacer eso. Pero de repente vi que volvía para allí. Y conocí a mucha gente, me fui metiendo en los eventos que había en Madrid. De hecho, no sé si conocéis un evento, iba gente de Mercury, pues Mario, Hernán, iba muy a menudo. Y se llamaba GDC, porque era GDC, gente O dando sea, yo charlas. lo conozco, pero no he ido. No he ido nunca. Eso se lo fundamos 4 o 5, en un sitio que nos tenía una pareja encantadora, que tenían allí un sitio por Lavapiés.
Y éramos cuatro y un perro en la primera reunión. Y luego fue creciendo una barbaridad y fue animándose mucha gente. Y ahí, en uno de estos eventos, pues conocí, por ejemplo, a Ludipe, que estaba moviendo el juego de A Place for the Unwilling, basado en un pequeño juego que habían hecho para una jam, que se llamaba. Ay, era, no era La muerte de Henry Allen. Ay, ya no me acuerdo si era La muerte de Henry Allen, pero era la historia de un tío que se suicidaba y le llegaba la carta al amigo antes del suicidio, entonces tenías que ir al entierro. Y eso lo habían ampliado a partir de esa premisa, porque ese juego había gustado, hacer algo más grande. Y yo llegué cuando estaban decidiendo quién tenía, cómo iba a desarrollar la historia, porque ellos empezaron, hicieron el Kickstarter, estaban preparando el Kickstarter para conseguir una primera financiación y después buscar publisher, pero realmente no tenían claro qué querían hacer con la historia para nada. Ya tenían a Rubén Calles haciendo el arte y haciendo personajes, que ya había hecho 10 o 12. Zeller haciendo la música, Martín haciendo programación y Luis haciendo diseño, pero realmente no tenían una historia. Tenían un tío llega a una ciudad, se ha suicidado su mejor amigo, y poco más. Y hay un misterio en la ciudad. Pero no había. Y queremos que, a lo mejor queremos que haya algo de conexión con Lovecraft, pero no había nada concreto. Entonces, Luis sentía que era bueno meter a alguien de narrativa. Y hubo un día, hablando y tal, comentamos ideas. Yo le comenté que, bueno, que una obsesión de Lovecraft siempre había sido intentar escribir algo más largo. A mí Lovecraft me vuelve loco. Y que será una muy buena oportunidad para intentar hacer una novela. Entonces, con lo que tenían, empecé a sugerirle cosas. Y esas cosas le molestaron. Y hubo un día que nada, que me lo planteó. Me dijo, oye, ¿tú te animarías a hacer la narrativa del juego? Y yo, y dice, ¿qué te parece si te presento el día de, porque iban a hacer una fiesta con el Kickstarter, y presento que eres nuestro director narrativo? Y yo, pues me parece puta madre. No sabía dónde me estaba metiendo, en el sentido de que un desarrollo indie, cuando tienes un trabajo, vas a flipar. Vas a flipar con la cantidad de curro que vas a tener, vas a flipar. Pero me encantaba la oportunidad. Y me presentaron el día del Kickstarter. Entonces, nada, tuvimos el Kickstarter, conocí al equipo. He de decir que gran parte de ese equipo compartimos un grupo de Telegram que se llama Los Cuatro Mosqueteros y Eva. Y así que os podéis imaginar los amigos que no, los amigos que somos y cuánto nos ayudamos. Y lo siguiente que tuve de tarea fue la de, oye, tenemos estos personajes, tenemos esta ciudad y tenemos esta situación inicial, ¿qué hacemos con ello? Queremos que tenga Lovecraft, ya hemos dicho en Kickstarter, tiene Lovecraft. Es una movida, ¿eh? Porque no tiene nada que ver con enfrentarte a un folio en blanco y definir tú una novela y unos personajes, porque yo ahí no lo sabía entonces, pero empecé a elaborar lo que iba a ser mi pipeline de trabajo como diseñador y director narrativo cada vez que me enfrentaba a una producción. Y lo primero no es bonito en el sentido clásico de la palabra del creativo soñando. Lo primero es un trabajo de producción. Bueno, de preproducción. Sí, pero no me refiero a preproducción, me refiero a un trabajo tú como productor de decir, necesito datos para poder trabajar. Sí. Y para mí los datos es lo que más me ha salvado en mi carrera para poder hacer mi trabajo. Entonces yo, por ejemplo, tenía 10 personajes. Les dije, vale, tenemos 10. ¿Cuántos podemos producir más? 15. Vale, estos 10 son estos 10. O sea, este tío, que es un viejo y que es bibliotecario, es que no había nada, ¿sabes? No era, bueno, pues esta tía que tiene una tienda de antigüedades francesas, esta tía que tiene ascendiente hindú, esta tía qué tal. Y dije, vale, pero tengo 5. Vale, tengo 5, bien. Bueno, pues ya sé que tengo 5 para que con esto que tengo aquí poder construir una historia, ¿no? Vale, ¿qué escenarios tenemos? Una ciudad. ¿Cuántos barrios tiene la ciudad? Estos. Vale. ¿Cuánto nos podemos permitir a nivel De de producción, de animaciones, gráfico. de tal, de gráfico? ¿Qué es exactamente lo que nos podemos permitir? Esto.
¿Cómo va a estar implementada la narrativa? ¿Vamos a tener voiceover? Ni de coña, porque queremos ir a un scope muy grande de tal, vale. Entonces, va a ser como una visual novel, vale. Y con todo eso, tenemos Lovecraft, tenemos esta premisa. Pues ahí, lo más importante al principio es saber cuáles son las fichas en el tablero, cómo desde el tablero, y qué te puedes permitir. Y fallas, por supuesto que fallas, pero ese es el punto esencial que tienes que dilucidar antes de empezar a abrir la boca. Pues cuando todo eso estuvo claro, yo dije, joder, con la pinta que tiene esto, que el arte de Rubén, que es una puñetera maravilla, estaba basado en una serie de televisión cojonuda que se llamaba Over the Garden Wall. No sé si eso suena. Pues estaba basado en eso. Entonces yo dije, joder, esto huele a Dickens. Dickens tenía una narrativa coral de múltiples personajes en Ciudad Victoriana que Lovecraft nunca tendría, porque Lovecraft no tenía ni puta idea de escribir personajes. Entonces dije, hostia, si me lo llevo a la parte de lucha de clases, de historia de dos ciudades, ricos contra pobres, ya tengo un marco que me sostiene una historia larga, porque ese tipo de historias las puedes prolongar mucho porque te las llevas por la revolución social. Y dije, vale, vamos a hacer una cosa, que la primera capa sea un drama de Dickens. Buah, pues ricos y pobres, voy a tener un chaval. Pues teníamos un chaval más que ya, yo creo que ya estaba diseñado desde el principio, que era muy gracioso porque tenía un pitillo en la boca. Y dije, pues nada, lo voy a hacer, que va a ser el líder de los proletarios. Y va a ser un tío que habla, vamos, como el peor, peor que te puedas imaginar de los obreros de una fábrica. O sea, va a decir tacos cada 2x3, va a ser un niño de 8 años que es marxista y súper mal hablado. Entonces tengo a este tío, vale. Luego tengo a este que me puede representar a los burgueses. Y dije, ¿y cómo meto a Lovecraft? Entonces fui pensando, ¿cómo meto a Lovecraft? ¿Cómo meto a Lovecraft? Vale, voy a diseñar que la ciudad va a destruirse. O sea, la ciudad muere al final del tiempo de juego. Y muere por algo lovecraftiano. O sea, parece que hay una lucha de clases y que lo que está provocando la desintegración social ahí es Dickens. Pero no, tiene que ser por algo lovecraftiano. Y a mí la parte que más me gusta de Lovecraft es la trilogía de Randolph Carter, la parte de la trilogía onírica de Randolph Carter, la llave de plata, todas estas cosas. Y dije, vale, va sobre el mundo de los sueños, ¿qué pudo haber pasado? Y entonces ahí lo vi, dije, vale, es que hay otra ciudad. Había una ciudad en la Tierra de los Sueños que fue destruida porque formaba parte de la guerra de entre los dioses con Lovecraft. Y mediante un sistema mágico, que era tatuarse los barrios encima de la piel y que esos barrios estuvieran vivos, que era la imagen que a mí me volvía loco, que de hecho era de un relato que tenía yo para otra cosa, pero dije, aquí me viene perfecto. Pues los siete representantes de las siete casas familiares, que cada una era un color, se habían tatuado a la espalda el barrio de esa ciudad. Y ese barrio estaba vivo, o sea, ellos podían sentir a la gente moviéndose por su espalda y tal, y era como llevar una ciudad tatuada en tu propia carne. Y fueron muriendo todos y ahora solo quedan dos. Y entonces el problema es que hay un infiltrado en la ciudad, hay un personaje de la ciudad, de los 15 que teníamos, que en realidad no juega para la ciudad, sino que juega para el otro bando. Y esta va a provocar durante las 3 semanas, porque ya empezaba a ver, bueno, necesito que tenga una estructura como de serie de televisión, necesito una semana para presentar todo un poco, una segunda semana para hacer el conflicto y una tercera semana para cerrarlo. A lo largo de 3 semanas ese personaje va a empezar a asesinar gente que son de esas familias para intentar destruir esta ciudad que ya intentaron destruir una vez los dioses en el pasado, de una vez por todas. Y tú eres un pobre pringao que llega allí. Porque no tienes un duro, porque no has hecho mucho en tu vida, estabas viviendo en casa de tus padres. Te llega la carta de tus padres adoptivos, porque tú te criaste en un orfanato junto con tu mejor amigo, Henry Allen. Y te llega una carta de Henry Allen que te dice: te doy todas mis posesiones materiales, porque me voy a suicidar, a cambio de que cuides a mi mujer y a mi madre. Y entonces tú llegas allí a la ciudad, de repente tienes un almacén, tienes pasta. Tienes que cuidar a esta señora y a la mujer de tu amigo y no sabes nada de lo que se te viene encima. No tienes ni puta idea de lo que está pasando ahí. Y entonces, nada, pues tú empiezas a moverte como un mercader, a hablar con la gente y tal, y poco a poco, por detrás, va pasando todo esto. Pero estaba montado de tal manera, pues teníamos 9 finales y 150 quests,
Que tú te podías jugar todo el juego sin enterarte de que era el Oscar. O sea, tú podías llegar al final del juego y no haber visto nada fantástico hasta el último momento. En el que de repente se volaba la ciudad, aparecía Cthulhu y a tomar por culo todo. Y entonces ahí es cuando encontré la estructura. Y cuando tuve todo eso, claro, todo esto era enorme porque son 1.000 páginas de guión. Claro, tío, es que Cuando tienes eso. eso, es una locura llevarlo en la cabeza, es una locura. Cuando tenía, era como, vale, esto va a ser enorme de elaborar, pero yo necesito resumírselo a esta gente. Coño, acaban de confiar en mí para que le dé estructura a todo esto muy rápido. Cenamos y les conté esto en plan, semana 1, pasa esto, semana 2, pasa esto, semana 3, pasa esto. Es la estructura. Y lo compraron. Confiaron en ello. Les asustó mucho. Cuando dije, no, no, son semanas. He echado un estímulo, un cálculo así, creo que van a salir 120 misiles. Así que, en plan, no podría ser una semana y yo, para que me salgan los arcos dramáticos como quiero, ¿no? Ángel, es increíble lo apasionado que cuentas esto. No quiero saber lo bien que te lo pasas a la hora de crearlo. Pues lo estás contando con unas ganas y un entusiasmo, macho, que Hombre, es me que deja impactado. a mí esto me flipa, o sea, a mí me vuelve loco. Entonces, tener la oportunidad de definirlo fue la hostia. Y me equivoqué, evidentemente, fue una puta locura. Nos llevó 3 años, yo me pasé muchas noches sin dormir y escribiendo sin parar, o sea, hasta el punto de que ya no veía lo que estaba escribiendo. Y levantando todo eso, y claro, montañas de bugs y mil mierdas, porque estábamos haciendo una estructura que era impensable. Lo que teníamos que haber hecho era 4 días en un entierro. Lo que te habían Pero dicho nos ellos, ¿no? montamos. Sí, tenía toda la razón. Esa reunión. Pero claro, molaba tanto lo que se había puesto encima y teníamos tantos personajes que era, joder, tenemos una ciudad. Esto tiene que ser la hostia. Y nos metimos en Camisa el de once Bifostio. varas. Nos metimos en el Bifostio, pero salimos del Bius Oye, y lo terminamos. Ángel, por resumir y volver otra vez, si quieres, cuéntanos un poquito para centrarnos más en Son of Nunu, que es un proyecto un poquito más grande y más complejo. Si quieres, cuéntanos por encima tu experiencia en el juego de Scarf y tiramos directamente a Nunu. Bueno, Scarf fue muy distinto a Place for the Unwilling porque el trabajo que había que hacer era más acotado. Y entonces también podía tomármelo con más calma, no tenía que estar ahí escribiendo 25.000 movidas durante tanto tiempo, porque claro, es que son años. Y nada, lo que tenía que hacer era una historia prácticamente muda, salvo unas cinemáticas en las que teníamos voiceover, intentar contar algo con los elementos que había. Porque no había como todavía como una idea clara de lo que era la narrativa. Y ahí lo que se me ocurrió es, vale, voy a hacer el camino del héroe, el clásico de héroe, la rueda, ¿no? No sé el nombre del autor, ¿no? Pero la rueda del héroe. Voy a hacer la rueda del héroe, pero le voy a dar un twist. El mismo que tenía en Shadow of Colossus, que parece que estás haciendo el bien o parece que tienes un companion que es el bien, pero en realidad es el mal. Entonces la idea central que tuve ahí es, mira, vamos a convertir a la bufanda en el villano. Dijeron, ¿qué? Y yo, sí. La bufanda que coges al principio del juego, que está viva, que tal, y se transforma en un dragón precioso, pues en realidad te está engañando. En realidad es el fragmento de un dios que se pega a ti porque otros como tú, rebeldes, lo rompieron en miles de pedazos. Y entonces se pega a ti para intentar recuperar los pedazos y devorarlos a todos. Y entonces en un mundo muy cute y muy tal, introdujimos este elemento. De tal manera que si jugabas al juego una primera vez, tú llegabas al final y te daba la sensación de que la bufanda era tu amiga hasta muy el final. Y cuando llegabas al final era como, no era mi amiga, hostia. Y descubrías el pastel, ¿no? Que era una villana. Y si hacías el final bueno, pues podías descubrirlo antes. Coleccionando una serie de secretos que eran como unas pinturas, con unas animáticas y unos actores de voiceover muy buenos que nos buscó THQ. La verdad es que fue una maravilla trabajar con ellos. Los monólogos así muy poéticos, muy tal. Y entonces la podías vencer y liberar a toda tu raza para que pudierais crear mundos a partir del cuerpo
de ese dios, ¿no? Qué guay. Y eso fue, fue un trabajo guay, mucho más pequeñito, mucho más acotado que se pudo hacer muy bien. El juego llegó mucho tiempo porque era muy ambicioso también y el pobre Zeller y la gente de Uprising, David y todos, pues sudaron tinta ahí, pero sacaron un juego que está maravilloso. Y luego nada, después de esas dos experiencias y de haberme hecho el trial by fire, que dicen siempre los anglos, me llegaron dos ofertas a la vez. Me llegó la primera oferta de Mercury y la primera oferta de Tequil. Ah, mira. Me llegaron a la vez. Y tuve que decir. ¿Cómo contactaron ellos? O sea, ¿preguntaste cómo dieron Me contigo? conocían como periodista, si es que es Ah, así, si es que vale. al final la gente te conoce por periodista, pero claro, yo era un periodista muy raro porque era como, pues este tío Bueno, escribe libros. pero periodista me refiero. Vale, tú eres periodista, pero una cosa es ser periodista y otra cosa es hacer narrativa para videojuegos. ¿Cómo ellos piensan? Claro. Oye, venga, vamos Hay a darle la casos, ¿eh? oportunidad. Hay casos. Hombre, porque Y, por en ejemplo, realidad ya tenías la experiencia de otros proyectos indie. bueno, sí. Efectivamente, si no, nunca me hubieran llamado. También es Y cierto. concretamente a Place for Dan Willing, pues por ejemplo, Raúl Rubio fue uno de los. También el de Monkey Island, joder. Ron Gilbert también nos puso pasta. Ah, No sí. nos lo podíamos creer. Ole. Llegaron 500 pavos de Ron Gilbert. Qué guapo. Luego yo, Eso que conocí a Ron Gilbert para un libro de LucasArts que nunca he terminado de sacar, pero que tengo ahí muy, muy elaborado, yo le dije, pero tú me pusiste pasta con un juego mío. Y me dijo, ¿qué? Y yo, a Place for Dan, ah, sí, joder, sí, el de Lovecraft, está muy guay y tal. Y yo, no puede ser. qué guay. Puso 500 Qué euros bueno. Ron Gilbert, ¿sabes? Es como. Y Raúl puso fue uno de los que más pasta puso en el Kickstarter. Y entonces nada, me llamaron los dos, me ofrecieron curro. Por aquel entonces, el curro con el que podría haber entrado en Mercury era más de productor, porque era la posición que había Bailable en ese momento. Y aunque era, bueno, entras de esto, pero yo ya sé que tú eres un creativo y seguro que hacemos más cosas. Y la que me ofrecieron en Tequila era de director narrativo y me enseñaron lo que estaban haciendo. Y entonces ahí dije, ostras, yo hacer un juego de League of Legends, que no jugaba League of Legends, yo no jugaba para nada League of Legends, pero sabía lo que era a nivel de fenómeno social y del tipo de gente que estaban reclutando para montarse un universo narrativo de mucho octanaje para hacer un Star Wars, lo prometo. Y bueno, elegí, me apunté a Tequila, me apunté a este proyecto. Realmente entré como director narrativo de todo el estudio, entonces tenía que hacer ese proyecto y el otro que se estaba haciendo en ese momento, que fue uno que se canceló y que no llegó a salir, pero en el que trabajé tanto más que en el de Son Uno. Entonces mi día se dividía en 4 horas en un lado, 4 horas en el otro. Y para esto de League of Legends, había muy poco al principio. De hecho, prácticamente me tocó hacer lo mismo, casi lo mismo que tuve que hacer en Unwilling. Me senté con producción, porque los bosquejos narrativos que habían estaban muy pasados de scope. No se podían hacer de ninguna manera. Y hice lo mismo que hice. Dije, bueno, da igual que esto sea más grande que sea League of Legends. Yo voy a hacer lo que creo que es el método adecuado. Y empecé a hacer preguntas. Y pregunté cuántos bosses nos podemos permitir, cuántos biomas nos podemos permitir, cuántos personajes, qué longitud de juego, tal. Empecé a hacer preguntas, 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 preguntas. Con eso me saqué un esquema de cuánto se podía hacer. Y dije, llevas toda la vida queriendo hacer una cosa y la vas a poder hacer. Llevas toda la vida queriendo hacer una peli de Disney como El Rey León. Llevas toda la vida diciendo, ojalá me ponga una oportunidad. Y mira que yo suelo escribir para adultos. Porque hasta entonces no había hecho nada de juvenil ni de infantil, pero llevaba toda la vida con eso ahí metido en el cuerpo. Y dije, tienes que hacer el Rey León, tienes que hacer el Rey León. Entonces cogí y dije, vale, voy a hacer el Rey León. Entonces, ¿cómo voy a empezar? Vale, voy a empezar con lo mejor del Rey León, la muerte de Mufasa. La muerte de Mufasa es una niebla levantada por los cascos de los Ñus que cubre una silueta. Y Simba acercándose a esa silueta lentamente.
y le empieza a decir papá, papá, se le sube encima, le muerde la oreja. En el momento en que le muerde la oreja, sobre el polvo, y entonces empieza a sonar la música. Y a mí ese momento, vamos, me revienta emocionalmente. Y dije, yo quiero empezar por ahí, vamos a empezar por ahí. Porque esta gente, los que van a jugar al juego, unos conocen a los personajes muy bien y otros no van a tener ni puta idea porque va a ser un juego, digamos, muy accesible para todo el mundo. Entonces yo quiero empezar por la muerte de Mufasa. No va a morir, evidentemente no voy a matar a Willump. Pero quiero empezar por eso, por un momento de extrema tensión. Entonces el juego empieza con Nuno gritando a Willump, que lo ves en una silueta, y diciéndole, por favor, mueve los cuernos, ¿qué te pasa? Tal. Y llegas allí y el tipo está moribundo y aparece la villana. Y entonces flashback y nos vamos atrás. Creo que ese fue el punto más importante para que me compraran pronto la estructura que quería plantear. Uh-huh. El tener un primer arranque que era puro gancho y que estabas allí. O sea, el juego empezaba. Y era juego. No era una cinemática larga, no. Era, estabas en control, estás en el medio de una tempestad tremenda y hay un niño tremendamente agobiado porque algo le pasa a algo que se llama Willow, que tú no tienes ni puta idea porque no sabes nada. O sea, te tienes que poner desde el punto de vista del tío que no sabe nada. Y claro, eso emocionalmente vas a empezar muy fuerte. Y dices, joder, ¿qué coño está pasando aquí? Entonces llegabas allí, veías al villano y no vas a volver ahí hasta dentro de 4 o 5 horas. Y yo creo que eso fue un acierto muy gordo para lo que me tuve que montar, que fue una presentación de PowerPoint con los momentos más álgidos, no con lo difícil que es como llenarlos, ¿no? Pero sí con lo importante, con lo memorable. Eran 7 o 8 diapositivas con cuáles eran los puntos, las cumbres de toda la historia, ¿no? Que además a mí me mola mucho hacerlo al estilo de Sakurai, que es pones una imagen muy grande y solo 2 líneas. Y entonces con eso lo explicas. Es en plan, esto, y hasta el final. Y eso se lo enseñé cuando llegué a la empresa. En ese momento no estaban ni David ni Raúl. Entonces mi primera semana fue montarme eso. Fue como, mira, tenemos este problema, a ver si te montas algo. Y me monté esto y se lo enseñé a David. Y le encantó. Ángel, explícanos, no a nosotros, sino a la gente que seguramente no tiene idea, un breve resumen de lo que es un speech o cómo se prepara un speech para hacer una presentación de un proyecto. Sí. Sí, pues básicamente yo cómo lo hago es me voy a Arte y le digo, Arte, ¿qué tenéis? Y me pasan todos los conceptos. Tenemos la solución nosotros, ¿eh? Claro, la solución siempre la tiene Arte. Es como, Arte, pásame todo lo que tienes. Y pillo todos ahí los conceptos. Ahí está la magia. Pero, un momento. Si Arte ya tiene un montón de cosas, es que hay una estructura pensada. No la había. Pero entonces, ¿sobre qué trabajaba? Había imágenes. Trabajaban sobre una idea. Los personajes que podían salir eran como conces de ambiente, cositas. Pero los personajes, me refiero, ¿cómo diseñas un personaje si no tienes la narrativa sobre ese personaje? ¿El arco argumental? Sí. Pues por eso entró él. Entonces ese personaje cambió por alguna necesidad. No, porque date cuenta que aquí una ventaja que tienes es que los héroes no los vas a cambiar. O sea, visualmente quiero decir, Brown va a ser Brown, Willump va a ser Willump. Sí. No estás haciendo una nueva IP, es como que los héroes los tienes hechos. Vale. Y sabías que eran el Freyr, o sea, que eran un ambiente nevado, tal, todas estas cosas. ¿Tuviste entonces que acomodar un poco la historia de esos personajes dentro de tu cabeza? Sí, eso por supuesto. O sea, tenía esos personajes, el malo tenía que ser Lisandra y lo que pudiera del abismo. Molaría hacer algo porque no tenía nada desarrollado. Me dijeron, pues hay que hacer algo con los Yetis y tal. Y ahí fue cuando me inventé Ransara. Y había como unas cuantas pinceladas de lo que podía ser aquello, pero nada concreto, ¿no? O sea, era como, vale, pasa aquí, estos son los personajes, algo relacionado con el abismo y tal, este es el lore, toma, léete todos los relatos que hay de esta gente y tal. Y yo dije, voy a hacer el Rey León. O sea, es que lo veo más claro que el agua. Esto es para llorar. O sea, tengo que mezclar Marco y el Rey León y esto va a funcionar, seguro. Y se lo presenté a Raúl, se lo presenté a David y les encantó. Y luego empezó la parte del proceso más bonita para mí, que fue, vale, esto es un PowerPoint.
7 diapositivas. Vamos a bajarlo a una estructura de juego, a un Excel, digamos, a una planificación que tenga sentido. Y eso fueron, pues, no sé, 2, 3 semanas con David Canel. Y yo lo pongo en el top de mis experiencias profesionales ever y a él en el top de mis personas favoritas. O sea, fue increíble trabajar con él en eso y elaborar el juego con él. Y bueno, sé que él también lo disfrutó mucho. Estás hablando de David Y a partir Canela, de David Canela, sí. es de director narrativo, no, es diseñador, Game Director. es game O sea, director. él es director de juego. Fue el director de juego de Guild. El primer juego que no dirigió Raúl en Tequila fue Guild. Y el segundo fue Song of Noon. Y entonces fue el Game Director de los dos juegos. Es que yo le conozco porque coincidimos en Piro. Empezamos los dos a la par. Sí, ya me lo ha comentado alguna vez. Y bueno, es que somos muy amigos. Y no, y fue una relación increíble la que tuvimos ahí, creativa. Y de esa estructura, de ese Excel, ya yo estaba muy seguro de que allí había algo que iba a funcionar. Entonces, lo siguiente que hice fue, dije, bueno, yo quiero convertir esto en un guión para que Riot flipe y reviente. Y les dije, y oye, ¿cómo tenéis las cinemáticas? Y me dijeron, pues no hacemos storyboard. Y dije, ¿cómo? No, no, lo hacemos así, un poco tal. Y dije, pero ¿no tenéis a un cinematic director aquí? No, lo vamos haciendo en el departamento de animación y Pero tal, pero no bueno. tenemos a alguien como encargado de definir, digamos, el storyboard, el tal. Y dije, joder, pues lo quiero hacer yo. ¿Puedo? Sí, si quieres. Pues que si Y no, dije, no, bueno, pues de si puta no, madre. no va a funcionar la narrativa visual. Bueno, sí que funcionaba en los juegos anteriores porque no había, probablemente, porque No había una Guild, carga Grind y narrativa de tal, esa manera. no era tan extrema como en este caso. No era tan extrema. En Guild había cinemáticas y estaba de director narrativo Kevin. Creo que no, por lo que me dijeron, creo que no de Cinematic Director, que ahora es muy común en la industria que el director narrativo también sea el director de cinemáticas porque es que casi que cae de cajón, Van ¿no? de la mano. Sí. A ver, no necesariamente, ¿no? Pero casi. Porque dices, joder, es que si Es vas que, a contratarte claro, a... quien tiene más claro la idea en la cabeza es el que Bueno, es sí, el director narrativo. yo no lo creo, ¿eh? O sea, si estás en. Fíjate, si estás en un Hombre, claro, ambiente. te puede aconsejar un tío que es experto en planos. Exactamente. O ¿Sabes? sea, es Y que puede encajar creo que en... un tándem, ¿vale? Es decir, la persona que dibuja esos storyboards y demás, creo que puede apoyar bastante a esa narrativa. O sea, si la persona Claro, que hace sí. narrativa sabe de todo y lo tiene muy claro, pero aún así, o sea, bueno, tú sabías dibujar, no sé hasta qué punto, ¿vale? No, 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 ¿Potenciaste no, eso? no estaba a dibujar nada yo. No Ah, estaba vale. para dibujar nada, pero sí que tengo muchísimo bagaje de cinematográfico. Claro, eso sí, Entonces, lo que me refiero es que luego cuando tú tienes a una persona que te dibuja los storyboards, el layout o demás, eso es lo que vas pasando a otros departamentos para que sepan de que en qué momento están y demás. Aparte que esa persona teniendo un bagaje puede explorar los mismos planos, pero no sé, con perspectivas, con una serie de cosas que o tienes tiempo, o te dedicas a narrativa, o te dedicas a lo otro. Digo yo, vamos, o sea, no creo que haya tiempo para todo el mundo, para a mí, todo. a mí, a mí lo que me pasó, a mí lo que me pasó es que tuve la suerte de sentarme con Marco, que es un puñetero crack y que estaba de concept. A ver, yo, cámaras, movimientos de cámara, puesta en escena y montaje, es que lo veo. O sea, yo cierro los ojos y Sí, veo la sí, escena. Entonces me sentaba con él y el primer día lo asusté muchísimo. Le dije, ah, Marco, ¿qué tal? Encantado de conocerte, tal. Mira, esta silla es la cámara. Y me dijo, ¿qué? Y yo, sí, ya verás, ya verás. Y cogí la silla y empecé a decirle cómo quería hacer los movimientos de cámara y yo creo que pensó que era un puto loco. Dijo, no sé quién coño es este tío, pero esto huele fatal. Y fue maravilloso. Nos hicimos, joder, una barbaridad, ¿eh? No me acuerdo, eran 45 minutos de cinemáticas, de definición plano a plano de cinemáticas, en muy poco tiempo, 3 semanas, 4. Entonces yo básicamente me sentaba con él, le contaba plano a plano la escena con los movimientos de cámara y todo, y copié lo que había visto hacer a Spielberg, que era...
el storyboard de Parque Jurásico, de cómo estaban definidos todos los movimientos de cámara y todas las movidas en Parque Jurásico, que se lo tenía en casa y lo había estudiado 20 veces, y se lo voy a hacer más o menos así. Entonces lo hablaba con él, claro, al hablarlo con Marco, que era un puto crack, que venía de cómic y de tal, se hacía mucho mejor todo el rato. Porque íbamos hablando, joder, pues esto, a mí se me ocurre tal. Ah, joder, pues qué buena idea. Ah, bueno, pues con eso cambiamos esto, tal. Y con un proceso orgánico, yo le iba sacando las líneas, pues como las hacía Spielberg, definición del plano, definición de la viñeta, las flechas que marcan los movimientos de cámara, y la descripción de los planos, punto por punto. Un poco parecido a, pues, lo mismo que te pase a ti, Arturo, con el guión, ¿sabes? De ese tipo de precisión, pero dentro del medio cinematográfico. Y con eso currábamos, y él luego lo transformaba en... Cogía mis prompts y los metía en el story, y lo transformaba en story. Entonces, con ese story, no solo luego se pasaba a animación, que evidentemente luego hacían otro trabajo enorme de reconversión de todo eso, de movimientos de cámara adicionales, de mil cosas, sino que lo podíamos aprovechar para meter en lo que yo quería, que era la herramienta de marketing para tener a Riot contento, que era... Es absurdo hacer un guión de un videojuego, porque los diálogos están partidos en mil cosas, en el nivel, en... O sea, no hay... No lo hay. Es mentira. Pero vende muy bien tenerlo. Entonces, cogí todo lo que teníamos, lo que habíamos hecho David y yo de cómo era el juego, y dije, voy a hacer un guión. Entonces hice un guión de principio a fin e intercalé en el guión los stories que había hecho con Marco y se lo pasamos a Riot. Y la respuesta de Riot fue: se nos cayeron los huevos. Hasta el punto de que ahora le vamos a exigir hacer esto a todos los equipos. ¡Hola, qué guapo! ¡Qué guay! Esto me lo dijo un productor de 5 Call of Duty. Muy bien. Y yo dije: bueno, pues no ha sido mala idea. No ha sido mala idea para... Porque claro, la visualización de un juego en preproducción es muy difícil. Pero tener una herramienta que huele a... Ah, vale, me lo imagino. Ayuda un montón a tranquilizar. Y a decir, vale, ya sabemos por dónde va la movida. Y claro, como Marco era un concepto increíble, pues... Es que aquello era como te lo ibas leyendo, molaba. Yo tenía una mesa de guionistas, Stephen, John y Ian... Entonces, que ellos son anglos. John ha trabajado en 6 Grand Theft Auto y en 2 Max Payne y en un Red Dead Redemption. Ian y Stephen venían de ganar un BAFTA y habían trabajado con Elijah Wood y el actor este alemán famoso de La vida de vosotros en el juego Eleven Eleven. Y a mí me tocaba dirigir a esta gente, que era de coña. Y claro, entonces yo me sentaba con ellos y entre los tres... entre los cuatro, elaboramos diálogos, tal, y con eso yo luego me hice el guión de decir, bueno, mira, tengo todos estos diálogos de todas estas escenas que habíamos planteado, voy a contarlo como un guión de cine, o sea, lo voy a escribir como se escribe un guión de cine. Y funcionó de la hostia. Funcionó de la hostia. Nos ayudó un montón, primero a mí personalmente, a ver lo que teníamos, de decir, vale, ahora ya lo tengo muy claro. Y luego a tranquilizar al publisher de, oye, la visión de lo que vamos a hacer la tenemos. Lo que no tenía eso, que creo que sí, que debería de hacerse, claro, depende del scope del proyecto. Si ya te vas a proyectos que son demasiado grandes, pues tienes que hacerlo por misión o algo así. Era más detalle de gameplay. Con estos típicos storyboards de concept, de mecánicas y tal... para decirte, va, pues el puzzle va a ir por aquí claro, pero y el boss pues... A lo mejor las mecánicas de juego todavía no estaban hechas en ese momento. Había bastantes cosas y de hecho mencionábamos mecánicas concretas, ¿sabes? Como el sled, yo qué sé, toda la parte de la flauta y las mencionábamos en el guión. Vale. Pero sí que me hubiera molado el decir, vale, pues aunque no sea el puzzle final, vamos a hablar con Level y tal, y vamos a elaborar ahí un pequeño outline de lo que sería el puzzle, y lo vamos a meter todo, y que de alguna manera, porque con la prosa puedes hacer cosas increíbles en un guión. En un guión de cine, tú te lees un guión de cine y a veces estás viendo la película, cuando te lo lees, si el guionista es bueno. Entonces también puedes ver el juego, y puedes sentir que lo juegas. Y yo metía botones y metía, y ahora el jugador, ¿sabes? O sea, era como, hostia... Y es que es una herramienta muy potente para visualizar.
¿La narrativa marcó o cambió algo de gameplay? ¿O añadió cosas de gameplay? Constantemente y viceversa. O sea, de hecho, pues por ejemplo con Pablo Calata, estuve con él pues hace un par de días que se vino de Canadá, y fue durante buena parte del proyecto Lead Designer, luego lo fue Gonzalo, pues con él nos hacíamos la narrativa de los puzzles juntos, nos poníamos a jugar un puzzle y decíamos, ¿dónde le pegan los diálogos? Ah, aquí, hostia, y si ahora dijera, ah, qué risa, tal, ah, hostia, hostia, ¿te has dado cuenta de esto? Esta parte del diseño no está bien. O sea, que hacíamos las dos cosas. Ajá. Y eso es lo bonito, de que te sientas con otra persona del equipo y empiezas a ver una, pero claro, ves todo, ves toda la experiencia y dices, coño, esto no funciona. ¿Y si hiciéramos esto? Y lo iterábamos juntos. Y luego hacíamos unos vídeos que le mandábamos a Level de las conclusiones que habíamos tenido y luego nos reuníamos con ellos, con Rodri, con Adri y todos, y lo veíamos entre todos si aquello cuadraba o no cuadraba. Y al revés, me refiero que por temas de performance o temas de tecnología, ¿tuvieras que cambiar algo o eso ya estaba más que lidiado? Tuve mucha suerte. Vale. Yo tuve, como había hecho los deberes al principio de preguntar cuántos personajes y tal, mira, lo único que sí, perdimos... Pero bueno, personajes y demás, lo que me refiero es que a lo mejor pasa algo dentro de la historia que requiere, o sea, que requiere una cinemática o requiere tal, pero no hay tiempo ya para crear eso y hay que cortar ese momento. Pasó. Perdimos un encuentro con un final boss que era un yeti salvaje, que es más o menos a la altura en el que en el juego final, esa parte no, yo ya no intervine en ella. En el juego final hay dos cosas de narrativa que cambiaron. No os poléis. Me refiero, ah, bueno, no le cuentes no lo a la cuento, gente no al lo final. cuento. No, no es el final, es una cosa en el medio que aparecen dos personajes muy famosos de League of Legends que en esa parte, en esas dos pequeñas escenas en las planes y en el área de transición que tenemos de los ejércitos helados, pues esas dos no estaban cuando yo me fui, ¿no? Pero teníamos un combate con un Yeti salvaje y era muy significativo para Willum porque todo el lore de los Yetis, y de hecho fue la cosa que a mí más me moló, que pude elaborar todo aquello que no estaba elaborado, que es cuál es la historia de los Yetis, de dónde vienen, cuál era su civilización. Y los hice a todos game designers, niños game designers, era un país de game designers, de gente que se dedicaba a diseñar juegos y pasárselo bien. Eso eran los Yetis, tenía una ciudad de toboganes, o sea, ya miras, creo como un parque de atracciones. Pero esto era muy significativo, porque era como ver al Yeti salvaje, William es un Yeti sensible, inteligente y tal, y era como, bueno, muy dramático. Y un día llegó David y me dijo, ¿a quién quieres matar? Si tenemos que matar a alguien, ¿a quién quieres matar? ¿Al boss final de Lisandra o al Yeti salvaje? Y le dije, hombre, eso no es una... No es ni una discusión que tengamos que tener, habrá que matar al Yeti salvaje. Y me dijo, ya, sí, ya lo sabía. Pero es por confirmar que tú lo veías igual. Y matamos al Yeti salvaje y metimos una escena que hay de environmental storytelling en la que usamos el modelo, porque el modelo lo teníamos y estaba rigueado, pero no podíamos permitirnos hacer un boss. Entonces lo pusimos muchos, muchos Yetis salvajes y contamos otra cosa con el modelo del boss que hubiera sido. Bueno. Y esas cosas hay que ser lo suficientemente flexibles como para... A ver, si tienes una historia bien montada y tienes un tema bien montado, ¿qué más da que te cambie una cosa por el medio? Pues reaccionas y ajustas. Bueno, y pero a veces cuando de... todo está muy cerrado, cuesta cambiar cosas. Y no quiero decir que te cueste personalmente, que posiblemente cueste personalmente porque para eso has hecho un ejercicio de que todo case. Pero a veces esa flexibilidad en narrativa dice, bueno, pero es que ahora estas cosas no encajan. Imagino que, bueno, sí, pues que hicisteis que encajase, pero una narrativa al fin y al cabo es une muchas cosas, ¿no? Es una narrativa, tiene que fluir hacia un punto uniendo todas esas cosas por una causa y unos efectos. Entonces, bueno, que está bien, ¿eh? Que, oye, que si pudisteis hacerlo y todo encaja y no fue nada dramático, pues mejor que mejor. Es que yo creo que en el medio, o por lo menos esa es mi experiencia, y veo, por ejemplo, cuando estuve desarrollando una serie de televisión que no llegó a salir con Mediaset, veo que pasa muchísimo también en el mundo del cine y la televisión. O sea, vas a tener que ser flexible. No te quedan más huevos. Siempre. Esto no es una novela.
No va a haber manera en la que tú no tengas que reaccionar muy rápido a problemas muy gordos que dices, joder, pero se me cae esto, se me cae todo. No, vas a tener que encontrarte la solución. Entonces, yo el truco que tengo ahí, que creo que funciona muy bien, es el de lo que os decía de las diapositivas del principio. Tener claro los picos me parece lo más importante. Si tienes claro, dices, vale, hay 7 escenas esenciales. Lo que pase por el medio, ya veremos cómo lo unimos. Pero esos 7 puntos, o sea, lo que significan esos 7 puntos, que a lo mejor es lo que te digo, antes era un final boss, ahora es una escena de environmental storytelling de un walking simulator, de que solo te vas a mover y ver cosas y ver diálogos. Pero esos 7 significados los voy a conservar, pase lo que pase, porque si no, se va a tomar por el culo todo. Claro, hay Entonces, cosas que son key, o sea, que son, claro. vamos, elementos fundamentales. Mira, hablando Esas de esto, torturas son las Ángel, mismas. que lo tenía apuntado, me viene muy bien preguntarlo, si tienes que puntuar de 1 a 10, hablando sobre la preproducción que hay que hacer en un juego de narrativa de triple A, el sentar unas buenas bases narrativas. Para que luego en el futuro no tambalee cosas de desarrollo, ¿cuánto de importante es? Porque esto es clave para empezar un proyecto o gente que ahora mismo quiere empezar un proyecto, el plantear esas bases bien, bien firmes para que, si es verdad que luego la forma de desarrollar orgánica que pueda tener un proyecto siempre es enriquecedor, pero ¿cuánto le darías? ¿Es lo más importante, es exclusivamente lo más importante o puede variar? Yo creo que en videojuegos hay dos cosas que son el sense of fun, la diversión, y Detrás de luego, eso. sí, o sea, y hay videojuegos que solo pueden ser sense of fun, solo pueden ser diversión, y no hace falta ni que tengan narrativa, puede ser sense of fun. Un Mario, Pero si hay llamémoslo. narrativa, claro, bueno, sí, Un un Mario Mario. 1, Mario 1, Una claro. narrativa como, sí, pero sí, es un Mario o si quieres irte a algo muchísimo más abstracto, un Pong, un Un Tetris. Tetris, O sí, un sea, son Tetris. cosas, un Tetris, cosas puras de gameplay. Y es suficiente. Con eso se puede hacer un videojuego y se puede hacer uno de los mejores videojuegos de la historia y se puede hacer arte con eso, porque el sense of fun es arte. El sentido de la diversión es arte. Ahora, si eso tiene narrativa, pues entonces ya. O sea, ya es pilar total. Ya, entonces ya, si vas a contar una historia, pues tu sense of fun y tu narrativa van a estar ahí los dos compitiendo, idealmente fusionados, para crear la experiencia. Entonces, en el momento en que hay un pilar narrativo, es crucial en preproducción, antes de preproducción, tener bien claro qué es lo que vas a contar. Yo no me refiero al detalle de qué cambio vas a tener que hacer en esta escena por un punto de producción, pero el mundo, el conflicto del mundo, los arcos dramáticos de los personajes, de qué estás hablando, cuál es el tema, y luego todos los detalles que acompañan a eso. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando planteé la civilización de Ransara. Me construí una timeline de todo lo que les había pasado a los Yetis. Y eso lo iterábamos con Riot, porque se tenía que convertir supuestamente en canon. Canon. Es que todo esto hay que trabajarlo a un nivel de. Sobre todo por la exigencia que hay hoy en día y por la calidad de los mundos que hay ahí fuera. Tú mira cómo están elaborados los animes, One Piece y tal. Hay que trabajarlo a un nivel de detalle extremo. Y no solo eso, hay que intentar convencer a todos los del equipo, y esta es la parte más difícil, cuanto más grandes son los equipos. A nosotros nos funciona muy bien hacer una presentación en PowerPoint para todo el equipo de la historia y ultra simplificada, porque lo más difícil para el equipo es leerse las 250 páginas del guión, por muy bien escrito que esté. Correcto. Se les hace muy complicado, pero hacerles la presentación de 40 minutos de los picos y que vieran que aquello iba a molar de la hostia y que era muy emocionante, hizo que todo el equipo se lo creyera. Entonces, eso es esencial. Es Sí, al final, esencial. si el equipo cree en el proyecto, pues todo va a salir mejor, evidentemente. Claro, pero hay que haber trabajado el detalle. O sea, hay que tener las respuestas.
No se puede contestar a todas las preguntas que te hacen con una pregunta, o no lo sé, o eso no es importante, o bueno, no lo he pensado. No, no, tienes que habértelo preparado muy bien, porque la gente va a tener preguntas y la vas a Claro. cagar, y vas a tener plot Totalmente. holes, y vas a tener inconsistencias, y va a haber gente que te va a ayudar a resolverlas, pero tiene que notarse que tú estás enamorado de esa historia y que la tienes muy controlada. Muy controlada y que la has pensado mucho, porque es que si no, si se nota que está hablando, el equipo no se lo va a creer y eso va a Es repercutir que en que es. el pilar no funciona. Es totalmente es la gasolina del entusiasmo y la motivación para luego el equipo. Sí. Porque el proceso normalmente, si ya estamos hablando de un triple A, es que va a ser mucho tiempo haciendo lo mismo. Y Sí. es el potenciador. Si no tienes eso y la gente no cree en esos pilares narrativos del principio y que se van aguantando durante tanto tiempo, pues es complicado, es complicado. Es muy ¿Eso qué, jodido. eso cómo, Y cómo opinas tú? Entiendo que igual, ¿no? sí. No, y además hay otra parte, y es que muchas veces pasa, a mí me lo decían en Tequila, que había pasado algunas veces, con los departamentos de narrativa. Claro, narrativa asume un riesgo muy grande. Hay una percepción muchas veces de que la narrativa se pega con el game design, de que los narrativos solo quieren contar una historieta y no se dan cuenta de que están haciendo un juego. Hay mucho tema y muchos Claro, al final. prejuicios por parte de unos Al final y por parte de los narrativos también. narrativa tiene que contar con el gameplay. Pues que es lo mismo. Es que no es distinto. O sea, es narrativa y gameplay es lo mismo. Es un juego narrativo, gameplay y narrativa tienen que ser lo Sí. mismo porque como no sean lo mismo, aquello es una mierda. O sea, todo tiene que ir por el mismo camino. Pero a mí me habían comentado eso, oye, a veces con narrativa, pues había esa sensación de, claro, por lo que decías tú, ¿no? Porque, joder, la narrativa cada vez que le haces un roto o le obligas a cambiar algo, empiezan a moverse fichas de dominó y dominar eso, pues eso es parte del curro y tienes que tenerlo muy claro que es así, pero es complicado. Entonces, a veces puede pasar que los departamentos de narrativa se pongan un poco inflexibles de, oye, no, es que esto no se puede cambiar por esto, por esto, por esto. Y claro, desde el punto de vista de otros miembros del equipo de departamentos, es como, ostras, pero es que necesitamos cambiarlo. Entonces yo ahí lo que aprendí es que no es tu novela y cuanto más sienta el equipo que se ha apropiado de la historia, incluso que puede plantear ideas y que algunas de ellas llegan al juego, o si son buenas y si ayudan a contar y tal, tanto mejor. Porque para resistir 3 años con entusiasmado, más te vale que la sientan propia. Como empieza a flotar en el ambiente la collimada, ¿no? El ostras, El el ego de la ego, este, que su historieta, y la gente empieza a decir su historieta y no nuestra historieta, y no la sienta suya y sienta esa sensación medio de dictador, de tirano, de este nos tiene que decir a todos lo que hay que hacer, ahí estás frito y está frito el juego. Porque si no se la Y se creen, si no se la resiente cree y tu luego equipo, el juego se nota. Pero al claro, porque si final no se la cree también tu equipo, ¿cómo se la va a creer el jugador? Es imposible. tienes que ser flexible, decidir cuáles son tus batallas, las que quieres ganar y No las que pueden no ser quieres todas, ganar. no puedes ganar Claro, todas. Entonces, pero cuando todo el mundo tiene voz, se generan muchos Frankensteins. claro, pero porque todo el mundo puede ofrecer opiniones, Eso es, hay que pero estar tiene que quedar muy abierto, claro pero después claro, saber. quién decides, o sea, en narrativa decidía yo. Que para eso hay un director que es el que tiene la última palabra. No se podría trabajar. O sea, no puedes trabajar si todo el mundo, ay, es que se me ha ocurrido esta mañana esto, tal, oh, qué idea tan guapa, tal. Vale, a otro, ay, no, no. Al final hay Pero cosas que sí. se pueden encajar dentro de la narrativa, dentro de la historia, igual que en cualquier otra cosa. Estás haciendo un concepto, hay cosas que se pueden encajar, pero hay otras que no pueden encajar. Entonces, como ¿Qué bueno, pasa? ¿Qué opinar de qué es? yo puedo escuchar a todo el mundo, pero luego habrá que ver lo que encaja aquí y lo que no. Y lo que tú decías, Claro, si lo que tengo hay que esto estar. es. ¿Quién tiene toda la información? Porque en un equipo no todos tienen toda la información, Claro. pero No, quien los tiene leads toda la deberían información tener. son los lead y los directores, que son Los los que leads. tienen la capacidad de saber lo que puede entrar y lo que no puede entrar. Es la capacidad de escuchar sí es importante, claro que es importante.
supuesto. Al final, si pero tú, no todo el mundo tiene esa información. Si tú ya has definido los pilares fundamentales que no se pueden tocar para que la historia funcione y los leads y la gente que tienen que entender eso lo entiende, ojalá lo entiendese todo el equipo, pero muchas veces no es posible. No llevé a gusto de todos, ¿sabes? Yo ahí tengo que reconocer que tuve una experiencia muy buena en eso, ¿eh? Que, joder, no sé si todo el equipo, nunca lo sabes, ¿no? Pero yo te diría que más de un 90%, ¿eh? se lo creyeron. Pues genial, tío. Con los leads de Tequila estás hablando. Con los leads y con el resto, ¿eh? En Song of Bruno se notaba una barbaridad que nos creíamos todos el tema. Que era como... Qué guay. Es que oye, mola lo que estamos haciendo. ¿En cuánto tiempo se tardó en hacerlo? Pues... ¿2 años? Yo estuve 2 años y medio... Y habían tenido 4 o 5 meses antes, creo. O sea, 3... Más el año que no estuve, 4. Pues otra cosa que es interesante es saber cómo fue la relación que tuvisteis en Tequila con Riot. Sobre todo en la parte pre, empezar con ellos, durante y el post después de que saliera el juego. ¿Qué tal fue? Fue la hostia en verso. Fue la hostia en verso. ¿Sí, no? En Rogue One tuvo un aliado. Yo aún me acuerdo perfectamente cuando le dije... O estábamos hablando de los collectibles. Es una de las cosas, sonará muy absurda, es una de las cosas de las que más orgulloso estoy de mi carrera hasta ahora. Que ¿Los es coleccionables? Porque tanto los murales Yeti como las canciones de Laika llevan una carga narrativa brutal. Hecha muy barata, porque está, bueno, muy barata. Entre comillas, muy barata, porque está hecha con voiceover. Y las cinemáticas in-game de, bueno, de interacción con las cosas y el prop concreto, pues en las canciones de Laika, pues unos instrumentos de madera que cuelgan, que suspenden de donde los quieras colgar en el nivel. Y en los grafitis de Yetis, pues unos grafitis espectaculares que se hizo Marco para ese coleccionable. Pero lo que estaban contando, uno en relación a Willum. Y otro, en relación a Nunu, a mí me parecía de las cosas más guays que habíamos podido hacer. Y recuerdo que para el de Laika, yo le expliqué a Rowan toda la película que tenía en la cabeza y le dije, mira, es que tenéis un relato en el que se habla de que Laika cuando era joven empezó a hacer una canción que se llamaba la canción The Heart of the Blue, que es lo que luego usamos como MacGuffin durante todo el juego y le dimos vueltas y lo conectamos con Anivia y tal, y que esa canción la empezó a escribir de joven, pero luego la siguió escribiendo con Nunu. Y entonces se me ha ocurrido que podría ser que nos encontráramos por el escenario fragmentos de esa canción, pero Nunu no sabe que están escritos por su madre, pero le suena la letra y si los completas todos se va a dar cuenta de que aquello eran las primeras estrofas de la canción que le llevaba cantando toda la vida a la madre y que habían compuesto juntos cuando la madre ni siquiera lo había tenido a él, que había estado en los mismos sitios que ha recorrido tú durante la aventura y él no sabe que su madre pasó por allí. Pero entonces, cuando tú consigues todos los coleccionables, ¿trigueas algo en el juego? Claro que sí. ¡Qué guapo! Eso está guay. Claro que sí. Cuando consigues todos los coleccionables, tanto de los grafitis como de esto, se triguea un diálogo. O sea, por cada uno se triguea un diálogo exclusivo. Sí, bueno. Pero si los consigues todos, se triguea uno que dices, madre mía. Sí, que al final es como un achievement, que tú has conseguido algo dentro del juego. No solo el logro de Steam o el logro de la plataforma X, ¿no? Efectivamente. Se lo robé a las mochilas de Spider-Man. Me habían flipado. Sí, es verdad. Las mochilas de España me habían flipado, pero creo que lo llevé un paso más allá. Y estoy muy contento con eso. Porque era como, estoy contando una cosa, no principal, pero casi, de cada uno de los personajes. Estoy contando una cosa muy gorda ahí, a través de los coleccionables. Y lo que me flipó de Rowan, que era el director creativo de Riot Forge, es que le conté todo esto y dice, pues va a haber que hacer una canción, ¿no? Y yo, sí. Dice, vale. O sea, que la actriz que pillamos de Laika va a tener que cantar. Pero claro, si es la canción de Nunu y la madre, la canción tendrá que estar en Notai, ¿no? Y yo, sí.
Dice, pues no hemos elaborado aún el idioma de Notai, pero bueno, podemos poner al equipo a elaborar un idioma de Notai. Y yo estaba pensando y dije, espera, este pavo está volviéndose loco. Dijo, Tal bueno, cual, pues lo grabaremos en está plan a sinfónico. fuego, está a fuego. Claro. Y yo, no puede ser. O sea, y efectivamente inventaron un lenguaje entero para un colectivo que no habían hecho hasta ese momento, pero como el Riot, inventaron un lenguaje entero. Las personas que tienen allí de montar lenguajes inventaron, o sea, consiguieron que actriz que cantara y que pudiera cantar y lo grabaron orquestalmente de la hostia y la Qué dividieron en locura. trozos y uno de mis guionistas, que esto fue precioso para él, había sido letrista de joven y lo había dejado. Entonces yo le dije, Y le escríbete la diste la puta. oportunidad. Claro, le dije, escríbete la puta lyric. Yo te digo, yo te doy un esquema de estrofas de los temas narrativos que me gustaría que tratara la canción. Pero tú, Stephen, tío, escríbetela. Y el tío estaba feliz y se hizo una pieza de canción de la hostia en inglés que luego la convirtieron al Notai y las lyrics el equipo de Riot haciendo el idioma. Pero para él eso fue un regalo Claro, de decir, tío. hostia, ¿no? Y Qué para guay, mí, yo cómo feliz, ¿sabes? Yo feliz. qué guay, qué Porque guay, yo no. cómo. A mí no, nunca me iba a salir una lyric como este tío. Entonces era Ya, tío. como, hazlo tú. Hazlo tú que te va a salir una lyric de la hostia. Yo te doy el tema, la idea del colectivo detrás, pero tú conviértelo en realidad. Y ese es el trabajo en equipo guay, ¿eh? Ese es el. Claro, al final Cuando es dices, va, aquí cuando nos estamos juntando. parece. Sí, mola, tío. Parece uno de esos proyectos que son el sueño Sí. de pues que se conjuntan ciertas cosas, que todo casa, que todo encaja, que hay un flow, que hay un estado de ánimo muy grande y que luego lo vas a recordar para siempre. Vas a decir, no, es que este juego de ¿cuáles son las cosas que de las que más te ha gustado trabajar? Y dirás, pues este, porque todas las sensaciones que Sí. te llevaste, pues están ahí y se van a quedar para siempre, tío. Bueno, tremendamente buenas, es que hay poco sufrimiento que contar. Y ya no digamos la visita que hicimos al campus, que nos fuimos David Canela, Raúl Rubio y yo a Los Ángeles al campus de Riot. Eso fue de coña. Fue de coña. O Muy guay, tío. sea, ya solo llegar allí y ver las esculturas gigantes de los personajes. Luego llegar a un bar que era un escenario. Era como un escenario de piratas de League of Legends. Y coges la carta y ves que la carta no tiene precios. Y yo le pregunto a Rowan, ¿pero por qué la carta no tiene precios? Empieza a partir el culo, pero ¿cómo va a tener precios? Aquí todo es gratis. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que todo es gratis? Todo es gratis. Yo, vale. Ibas recorriendo La bares, cantina. ambientaciones, todo. Sí, era un parque temático. Luego había un bosque en el medio. O sea, estaba estructurado como un anillo de edificios. Y en el medio había un bosque. Con un comedor para, pues no sé cuántos son allí, pero no me acuerdo si el headcount eran 2.000 personas o más. Con cocineros pues tenías cuatro o cinco cocineros encargados de cocinas temáticas y tal. Y aquello era una locura. Y luego te sentaban, o sea, cuando te sentaban a ir analizando cada una de las partes del juego, porque nos iban poniendo con gente tal, eran, bueno, ahora vamos a hablar de inteligencia artificial. Y entraba en la sala, como si fuera el personaje invitado, la que había montado el companion de BioShock, Infinite. ¿Y tú qué? Y en guión, una tía que había trabajado en El Rey León, precisamente. Y luego, y tú, hostia, ¿dónde coño estamos? ¿Qué hacemos aquí? Eso al final es por vosotros jugadores que nos habéis dado toda la pasta, tenemos esto, ¿sabes? Ya ves. Hostia, yo flipé, ¿eh? Yo flipé. Era como, me cago en la puta, pero lo que estamos haciendo aquí, esto es una locura, ¿eh? Y nos llevaron a la parte donde graban la liga y tal, que tenían allí, pues, una cosa absurda. O sea, decía, realmente el dinero puede comprar mucho, ¿eh? No, no, no hay que mentirse con respecto a eso. Después es que Bueno, tenían sí, gente a muy ver buena. si. Claro, si te imaginas teniendo tanta pasta, pues. Claro, haríamos ese tipo de cosas. Como, es que entra en lo lógico, Claro. claro. Y para ellos Pero no será todo el lo mundo más lo hace tan normal. bien. Esto realmente dices,
Hombre, a mí me ha dado mucha pena lo del cierre de Riot Forge y personalmente creo que no es una buena idea. Tendrán sus razones de empresa para hacerlo. Pero Imagino, claro. para ese plan súper ambicioso de que esto sea el Star Wars de una generación que estaba muy bien encaminado, que Arcane ya fue como la rehostia. Es decir, ¿eso es una serie de animación de marketing de un videojuego? ¿Qué me estás contando? Esto es de lo mejor que he visto nunca en animación. Ya te digo. Entonces, En no me lo años. puedo creer. Es que es la polla. O sea, y todo era así. Era, bueno, una calidad tal. Entonces, no sé, ellos lo han hecho muy bien. Y yo me sentía, yo te lo juro, cuando estaba currando en esto, yo me sentía que estaba haciendo algo, pues como si me hubieran dicho, estás haciendo Star Wars Episodio 7. O estás haciendo la Haciendo primera de Iron. algo grande y con mimo. Sí, yo me sentía todo el rato que estaba haciendo algo así, estaba ultra entusiasmado, estaba ultra dentro de la historia, y eso se notó, yo creo que en la confianza que me dio el equipo en Tequila, Riot por otro lado, y que todos nos sentimos un poco así con el proyecto, y nos fuimos enamorando de él, y yo creo que eso se nota mucho en ese juego. Una cosa que me gustó mucho de la visita a Riot fue cuando nos pusieron con el equipo encargado de elaborar nuevos campeones y nos mostraron el proceso creativo que seguían. Yo me reí mucho porque dije, claro, es que esto es cómo se hacen las cosas de verdad. Ellos, para elaborar un nuevo personaje, juntan durante, no me acuerdo si nos dijeron que un mes o dos, a un director de arte, un director de narrativa y un director de diseño. Y el trabajo que tienen durante 2 meses es parir solo tres frases, que son los ejes del personaje. En este caso, en Uno y Willum, las tres frases que habían salido eran magia de hielo, Buddy Cop, me parece, o dos hermanos, y ¿cómo era? Algo así como aventuras sin fin o algo así. Y tú te la veías y decías, joder, claro. Y ya lo veías, ya veías el personaje. Decía, joder, ya está. Es que no necesito que me escribas. De hecho, no me lo escribas. No me escribas 40 páginas. O sea, ponme esto y este concept. Vale, ya sé de qué van estos tíos. Ya sé, ya, o sea, cualquier historia que se me pueda ocurrir, tengo unas fronteras mentales, unos parámetros en los que ya los encajo y ya sé qué tipo de personajes son. Ya lo sé, ya sé cómo va. Y nos enseñaron varios campeones y era todo así. Y decías, joder, claro, si es que para hacerlo bien hay que juntar a gente muy lista durante mucho tiempo para destilar algo muy concreto y que eso sirva para luego pues montarnos películas como la que nos montamos nosotros. Pero realmente ese primer esfuerzo de parir algo icónico es una locura y hacerlo con esa concreción y ese minimalismo me dejó. Fue lo que más me impresionó. Y mira que hubo cosas que me impresionaron, de la gente con la que hablábamos y tal. Pero ese momento fue como, hostia, yo esto lo quiero copiar. Como me pasa con los vídeos de Sakurai en YouTube, que se lo copio todo. Cada vez que lo escucho, digo, yo se lo copio todo a Sakurai, todo. O sea, dice una cosa y digo, si es que no puede ser de otra manera. O sea, Oye, es explica quién como es él, ¿sabes? Sakurai, porque seguramente mucha gente no lo sabe. Masahiro Sakurai es el director de. Es el creador de Kirby. Empezó en Nintendo como adolescente, yo creo que tenía 16 años cuando empezó a hacer videojuegos allí. Se hizo el Kirby. Cuando digo se hizo el Kirby, es que lo programó, se hizo el arte, parametrizó todo, todas las mecánicas, o sea que se hizo el juego. Participaría más gente, supongo que en sonido y tal, pero Sakurai, cuidado. Y luego es el de Super Smash Bros. Kid Icarus y muchas más cosas, ¿no? Pero sobre todo Super Smash Bros. En Super Smash Bros. Hasta Super Smash Bros. Ultimate parametrizaba él personalmente todos los personajes. Y voy a explicar lo que es parametrizar. Quiere decir que todos los valores matemáticos de velocidades, ataques, todo eso lo hacía él. O sea, para un casting de qué. De 100 personajes. Un puto loco. Pero tiene un canal de YouTube en el que va contando en vídeos extremadamente breves, de 2-3 minutos, aspectos muy concretos
de la industria. Un día explicó cómo funcionaba Jira, por ejemplo. Y va contando, pues hoy os voy a hablar de cómo tienen que ser los efectos de Shake en un hit. Voy a hablar de Impact Hits y os voy a contar cómo se tienen que hacer. En el primer vídeo de todos dijo que él, con toda la experiencia que había acumulado, creía que los videojuegos se pueden hacer mejor. Y que hay una falta notable de los fundamentos básicos para que las cosas funcionen en nuestra industria. Que no la hay en el mundo del cine, que no la hay en otras industrias, donde todo se sabe mejor. Como para que todos los productos cumplan un estándar de calidad en aquello que tiene que hacer ese medio, que se conoce para llegar a lo que es la calidad profesional. Y él decía que en videojuegos a veces faltaba esa información sobre cosas muy básicas que la gente no aprendía, pues porque a lo mejor trabaja aislada en un estudio y hay cosas que no aprende, y entonces al final falta eso, y que él quiera ayudar a que todo el mundo pueda aprender lo básico, y lo básico son 2 millones de cosas del arte de hacer videojuegos, ¿no? Y entonces va publicando, pues eso. Llevará, yo creo que me he visto todos los vídeos que ha publicado hasta ahora, llevará 170 o así, y es un pozo de sabiduría. Y lo que siento viendo a ese tío es lo que sentí viendo esa página de Nuno y William, y esas tres frases, dije, madre de Dios, qué bien hecho, qué bien. O sea, lección vital. Mírate eso. Y recuerdo que luego en el otro proyecto, que era un proyecto roguelike beaten up, yo intentaba hacer las biografías de los personajes así. Y me lo agradecía mucho diseño. Había puesto un límite de 150 palabras. Era más que tres frases, pero era muy cortito. Y entonces era como dos líneas, se definían el conflicto del personaje, tres detalles sobre su estética, un detalle, un posible sugerencia de gameplay, y ya está. Y era como, hostia. Y el mejor piropo me lo llevé de Dani Estradera, uno de los que trabajan de diseñador de combate de Lords of Fallen. Y dijo, tío, me encantan tus vídeos. Porque me leo dos frases, no tengo que leer apenas nada y ya me lo imagino. Y dije, hostia, pues esa debería ser la aspiración para, bueno, para inspirar a otra gente. Porque no puedes pretender que la peña fuera del departamento de narrativa y a lo mejor quest design, ¿no?, o world design, no puedes pretender que el resto de la gente se fume todo el lore, pero sí que deberías de intentar. Pues que no, si, es sintetizar, no, eso es lo más complicado. Al final, sintetizar algo, sea lo que sea, desde una forma, desde, pues eso, la narrativa de algo, es lo más complicado que hay. O sea que muy es bien. Muy jodido. Sí, es muy jodido, y en tu caso el hacer ver, decir, bueno, pues lo que explicabas de Rayo, ¿no? Decir tres frases y con eso ya sabes, ya ves lo que hay. Ya sabes lo que hay y de qué va a ser, de qué va a ir todo esto, ¿no? Pero lo ves como profesional, quiero decir. Te pones esas tres frases y dices, madre, o sea, de estas tres frases me puedo sacar seis novelas, o sea... Sí. Ya, porque ya veo el paisaje, ya sé de qué coño va esto. Y eso es pura que, magia. Que un poco es como Monstruos S.A., ¿no? Al final, o sea, falla la de hielo, pero las otras dos es como Monstruos sí. S.A., tío. Bueno, pues que al final... Una buddy cop y aventuras sin fin. O sea, ya está. Sí, y magia de hielo, Buddy Cop, aventuras sin fin, y era como, los veías y decías, sí, claro, ya está, ya sé lo que tengo que hacer, ya sé. Sí, además es que luego sí, en la parte artística se ve reflejado, ya está, y ya lo tienes. Bueno, es que el concepto era de cagarse, los que hizo Ramón, el director de arte de Tequila, Ramón Acero. Por cierto, un día le traeremos. Vale, es un crack, Ramón. Que me lo pidió exclusivamente, que venir aquí. Ah, que quiere venir aquí. Sí, ahora. Pues entonces, si alguien pide venir aquí, se le trae. Sí, Ramón me cogió y me dijo, por favor, hazme un favor, tráeme para aquí, porque me hace mucha ilusión. Y digo, Ramón, está más que hablado, no te preocupes, tú te vas a venir aquí y vas a contarnos. Pues muchas de otras cosas por la parte más artística, porque es el director de arte de Tequila principal, ¿no? Sí, todo el estudio y Son of Nunu
vamos, lleva su sello. Yo recuerdo Y perfectamente, tiene una forma de hablar Ramón muy peculiar. Y hay una frase que dice, ay Dios, recuerdo que la dijo cuando le dije el concepto de Ransara. Y dije, no, un parque de atracciones gigante, hecho de toboganes de hielo conectadas en todas las direcciones, las casas son espejos. Me miró con una cara de, ¿qué cojones? ¿Por qué había que hacer pues un guión seguro, con eso? seguro que trae un montón de experiencias y anécdotas. Oye, A ver si Ángel, lo guay, ponemos entonces y ese lo que hizo traemos. de Ransara, que está circulando por toda internet y a la gente le flipó. O sea, es que Ya. yo no me lo creía. Yo cuando lo vi dije, oh, hostia puta. O sea, es que era como, pues eso, como la primera vez que ves, yo qué sé, la Tierra Media en El Señor de los Anillos o Rivendell, era como, yo quiero estar ahí. O sea, hostia, qué icónico. No me lo puedo creer. Es una puta maravilla. O sea, esto es Ransara, vale, ya está, ya está. Ya sabemos lo que es Ransara. Es increíble el concepto ese que es. Por ir cerrando, porque ya nos estamos alargando, estaríamos, vuelvo a repetir, estaríamos muchas más horas, pero es algo que es un tema que es interesante y nos interesa mucho tu opinión como director narrativo. ¿Cuál es el futuro de la narrativa en los próximos años para en el mundo de videojuegos? O sea, ¿ves tendencias nuevas? Enfoque, sobre todo también con el tema de la IA, que tampoco queremos explayarnos ahora con el tema de la IA, pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo, hacia dónde se encamina y qué cosas podrían venir nuevas, por ejemplo? Hay cosas de la IA que no estarían mal. A mí me lo dijo una vez Ron Gilbert en una entrevista y me hizo mucha gracia. Dijo, hostia, que escriba ya los diálogos, tío. Dijo, yo me Que lo hago el divertido lo personaje. hacemos nosotros. Claro, yo me hago el personaje, la psicología, el conflicto, el tal. Pero luego, cuando hay que escribirse 800 días, se lo haga ella. Yo ya sé cómo es el personaje, qué conflicto tiene, de dónde viene y tal. Me dijo, yo creo que al final seremos, me gustó mucho la forma en que él lo definió, escultores de la psicología. Definiremos las grandes estructuras psicológicas de los personajes y luego ya Directores, bajarlo básicamente. Y luego ya un filtro de Sharpen, ¿no? Que sería la IA. Pero tan aburrido es escribir guiones, digo, diálogos. A mí no me parece, A mí pero cuando no tienes que es una escribir parte 800... divertida, no sé, es cuando me refiero. Depende del tipo de escritor que seas. Depende Bueno, del tipo de claro. escritor que Depende seas. del juego y de la narrativa que Pero tengas el juego. bueno, pero me refiero, eso es como todo. Hay gente que le gusta una cosa, hay gente que le gusta otra, pero, o sea, está claro que hacer el concepto y crear ese personaje tiene que ser lo más creativo en torno a lo que estamos hablando. Pero luego, no sé, o sea, eso es la parte creativa, pero el diálogo me parece algo como muy divertido. Lo que pasa es que, claro, que tienes a lo mejor la El manera problema es de. cuando tienes que hacer muchísimos. Cuando Y tienes que que hacer tienes que muchísimos. pensar, de otra manera completamente. Es otra forma Pues, de escribir, está claro. y sobre todo no repetirte a ti mismo. Si es que lo más jodido del tema es que, bueno, cuando tienes a los personajes muy claros y muy cogidos, al final, por lo menos yo como vivo la narrativa, al que mejor lo he visto expresarlo es al Stanislavski, el que escribió Un actor se prepara, el lector. Ahí describe pues todo el proceso creativo de los actores que te cagas porque es igual o más detallado todavía que el que hacen los novelistas para poder habitar, porque al final lo que haces es, o sea, cuando te metes en un personaje para hacerlo hablar, es que te metes en la cabeza, en el cuerpo, en la Claro, cabeza en él, tú eres, en ese de momento otra eres, puñetera persona. claro, tú eres esa persona, porque si no, no vas a poder, o sea, te tienes que Claro. mimetizar como si fueras un actor, Bueno, básicamente. desapareces. Yo Sí. directamente desaparezco. Yo cuando estoy escribiendo diálogos, si los estoy escribiendo bien, me cuesta mucho, ¿eh? Pues es que es una parte muy ardua, muy, muy cansada. Es que no eres tú, Sería en eres la esa parte de persona. arte en diseño de personajes, sería un poco el símil de hacer las vistas de un personaje. Sí, Que es o que lo sea, es. tienes que hacer, tienes que estar muy atento a los detalles. En realidad es un coñazo. Lo que mola es Sí, claro, es que tiene una parte, los la fase diálogos hay una inicial parte de que tienen de diseñar tu coñazo. personaje. Sí. Yo solo vivo. Yo Hostia, solo... es que hay que hacer, no sé, 200 situaciones para este tramo.
Me cago en Dios. A ver, ¿de qué hablan ahora? Uf, esto. Uf, qué mal. Y además es muy difícil hacerlo bien. Uf, qué forzado suena esto. Uf, tal. Yo solo vivo cuando dirijo partidas de rol, cuando tienes que ser un montón de NPCs, es como, vale, ahora este tío, tengo que, me esfuerzo, bueno, muchas veces lo que tengo son dibujos o cualquier cosa para mirarlo y decir, vale, ahora soy este tío, entonces voy a hablar como si fuera este tío, porque ya es la única manera de darle, no sé. De darle ese toque, ¿no? A las partidas de rol, de decir, vale, es que no, es que en este pueblo cada uno es diferente, no es un. Porque esas partidas de rol en las que el máster simplemente habla con su voz y ya está lo que dice el personaje y fiesta, a mí eso no me gusta. Me gusta actuar, ¿no? Intentar ser Sí, por un claro, es. momentito esa persona, que sí, que de acuerdo, como van a salir los diálogos en ese momento. ¿Vale? Espontáneos. Bueno, a lo mejor la cagas o a lo mejor no tiene mucho sentido o lo que sea, pero bueno, pero si le pones la intención, la gente se divierte, ¿no? Entonces, claro, me Es que imagino la intención es lo más tú importante. con De hecho, a mí ese. me pasó en A Place for Wandering que fue muy complicado porque tenía 15 personajes. Yo tuve que pedir la ayuda a mis mejores amigos, escritores de Fantástico en España, y les dije, mira, yo necesito pillaros en preproducción y que me hagáis un favor todos. Y además fue muy divertido porque quedamos todos para cenar en Madrid y llevamos unas cartas boca abajo, 15 cartas en concreto. Y entonces estábamos cenando pues con los mejores escritores de España en Fantástico. Y les repartimos las cartas boca abajo y cada uno le tocó un personaje. Y yo les hice una lista. Eso lo guardo, eso algún día lo tengo que enseñar en alguna clase. Les hice una lista de 70 preguntas que había que contestar para elaborar el perfil psicológico, fisiológico de los personajes. Les pedí a camayores me propusieran dos quests y que hicieran un monólogo del personaje, un diálogo para saber cómo hablaba. Porque, ¿cuál era mi problema? Pues anda que no lo Que despediste, tenía. macho. Despediste un poquito, ¿no? Es que son muy amigos. Tía, pero muy, Claro, muy. son muy Eso es amigos. como, tengo una mudanza o se me ha roto el ordenador, mira a ver qué le pasa, ¿sabes? Sí. A ver, y ellos aceptaron por un aire de, bueno, joder, si sacamos pasta de esto, que no fue así, o sea, sacamos la justa para el desarrollo, pues coño, a lo mejor se puede pagar algo en el futuro que nunca se pudo, ¿no? Pero para ellos no era un esfuerzo muy grande porque era hacerse 3.000, 4.000 palabras, que es un relato. O sea, son 15 páginas. No, no es mucho. Para un escritor profesional eso pues se lo hace en un día y pico. Pero mi problema era, y Guillén López, recuerdo que es un crack, leeros sus novelas, por favor. Cualquiera de ellas, la última que ha sacado es Ardiente Sol de la Infancia, pero Challenger, Arañas de Marte, lo que sea, es un puto genio. Guillén me dijo, tío, no entendí para qué coño nos llamaste, si esto lo puedes hacer tú. Y yo, Guillén, piensa en una cosa. Eran 15 personajes y tengo que elaborar el background de 15 personajes y cada uno de ellos va a aguantar el peso en horas y en trama de un personaje principal de novel. Y cuando se lo hizo me dijo, hostia, ahora lo entendí, Ángel, me cago en la puta. Joder, si tuviera que hacer 15. Dijo, hacer uno bien, pero si tuviera que hacer 15. Le dije, Claro. pues eso, que mi problema era que iba a tener que escribir 200.000 palabras de diálogos de 15 tíos y me iba a repetir a mí mismo. Lo sabía. Dije, no se me van a ocurrir suficientes ideas yo solo para llenar 15 personajes con el nivel de detalle de un personaje principal. O sea, es como hacer 15 novelas al mismo tiempo, no lo voy a poder hacer. Me va a petar la cabeza. Pero si me dan, pues, eso, 15 perfiles con gente distinta, que cada uno va a tener sus ideas y va a aportar su tal, ahí sí que ya me había preparado para hacer de ventrílocuo. Claro, pues te puedes meter Porque dentro digo. del personaje porque ya hay una idea ahí y ahí es diferente, ¿no? Sí, o sea, ellos no tuvieron que hacer las 1.000 páginas de guión que tuve que hacer yo. Está claro. Pero es que su primer trabajo para mí era, es que lo necesitaba, porque me sentía ultra perdido en decir, hostia, es que cómo voy a hacer 15 distintos y todos, uff, y me empezaba a agobiar un montón. Y en cuanto recibí eso, me los leí y pude tirar, dije, guau, ya está. Con esto ya me monto Bueno, toda pues la para eso sesión están que los quiero. amigos, Ángel. Claro. En el a ver. Y tú que conoces a todo Dios del mundo, En el futuro pues estará tengo bastante la suerte con IA. esto. Tienes que tirar de ello.
Claro, y fue muy bonito, joder, que hicimos una cena allí con todas las cartas, tal, luego se escribieron unas cosas de la hostia. Recuerdo cuando me llegó la de Aisa de la Cruz, otra crack, me llega y había hecho que un personaje que era tartamudo solo podía hablar cantando en ópera. Y dije, pero qué puta genialidad, pero ¿cómo se le puede ocurrir esto a alguien? Y yo, joder, no tengo voiceover, bueno, da igual, lo voy a hacer. Y el tío hablaba, o sea, intentaba damos transmitir en el diálogo que eso era tartamudo, Sé que al pero final, que. si te reúnes con gente que es creativa, este tipo de retos, joder, te dan la vida. Sí, al final es Porque lo coges con, vas con un tipo delante. un brainstorming, pero hecho ahí por un montón de gente Para y. el disfrute total. Oye, pero. De hecho, siempre recordaré que Guillem me decía, tío, tienes que conseguir hacer esto, pero con pasta. Y nos llevas a un hotel con una piscinaca, nos pasamos de aquí Que tres no, que semanas luego sale tocándonos con lo que ocurriría. la polla. Sí. Pero volviendo a la pregunta, porque creo que, ¿cómo ves tú un poco el futuro de las tendencias de la narrativa? ¿De dónde crees que pueden ir? Y no en el sentido de usar la IA o ya. sino cómo crees que cómo puede evolucionar. O bueno, ¿cómo puede evolucionar la narrativa por tu punto de vista? ¿O cómo crees que va a ir? Porque, no sé, yo por ejemplo, mi visión es que cada vez va a haber menos juegos narrativos. Porque donde hay Yo no dinero no es en estoy. lo narrativo, ahora mismo. Bueno, eso no creo que sea verdad. Yo Directamente. O tampoco sea, opino creo. igual, ¿eh? Pues Yo, eso creo que se creyó durante mucho todo lo free to tiempo. play y todo lo competitivo es lo que da dinero. De verdad. ¿Vale? De Pero te verdad. sacan un Last of Us y lo El Last of Us revientan al como final, blockbuster que es. no es. No con eso, no. O No. un Alan Wake, que es su punto fuerte Pero da y igual. único, Pero ahora, exclusivo de la narrativa. con alguna. Mira, te voy a decir, con Alan Wake y con Last of Us, con Last of Us a lo mejor sí, pero Last of Us pertenece a Sony, ¿vale? Con eso no consigues que tu empresa funcione. Tú necesitas un competitivo o algo que dé dinero continuo, ¿vale? Continuo y Que continuo. esté insuflando dinero Pero constantemente. depende del tipo O sea, de me empresa. refiero, Alan Wake realmente Sí. no ha producido dinero. No ha producido dinero como para decir, buah, no, es un juegazo. Una cosa es que no sea, es un juegazo, pero otra cosa es producir dinero. Es lo que está sucediendo últimamente. Lo que está sucediendo últimamente, la tendencia es que se sacan cosas que están bien hechas, ¿vale? Pero no generan dinero. Porque el trending es Padworld o es el que sea de ese momento. La gente juega esas cosas. Es como lo que hablábamos de Netflix. Esto es Pero, lo que está Rodri, viendo todo el ¿no crees mundo. que no te ves influenciado con lo que vemos en YouTube? O sea, tú me Yo. estás hablando con información de tablas de reales de la gente a los juegos que juega, porque Yo no es creo que solo eso, yo la creo que eso información no que es. sale en YouTube, No, 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 es la yo creo que eso real. no es No, así, no, no. porque de hecho hubo un cambio de tendencia muy gordo de la época de las loot boxes, que todo el mundo A decía que ver, los compraba. perdona, respecto a lo que yo estoy hablando con números y ventas. ¿Vale? La cantidad de gente que está jugando a Padworld, la gente que ha jugado a otra serie de juegos que comparados con Alan Wake o comparados con tal, yo los valoro como morralla del momento y ya está, ¿vale? Un juego divertido, sí, y ya está, mañana otro, ¿vale? Fin. Esos son números de verdad. Y así un montón de casos ahora mismo. Ese es el problema que estamos teniendo. Porque, No bueno. sé, no sé. Es que no, por ejemplo, los números de Alan Wake no los tengo adelante. Y pensaba que sí había vendido, ¿eh? Ha vendido, pero no ha Pero, quiero vendido. decir, pero están las dos tendencias a la vez, ¿eh? No nos olvidemos de que sí, que a Pathfall le ha ido muy bien de repente, pero que estaba Baldur's Gate 3 y Elden Ring ahí. Quiero Sí, decir que tienes razón. Elden Ring Tienes y razón. Baldur's Gate lo han partido todo. Y son juegos narrativos, pero vamos. Vamos, Baldur's Gate ya a unos extremos de que, joder, yo lo estoy jugando ahora, me flipa, pero digo, es una puta visual novel el 90% del tiempo. Es una visual novel de diálogos. Son árboles de diálogos. Es a place for the unwilling Sí, a el ver. 90% del A ver, tiempo. Baldur's Gate, yo no lo he jugado, pero al final es como elige tu propia aventura, pero a lo animal. Claro, Pero a lo animal, claro. ya está.
Que no quiero decir que con eso sea fácil, ¿eh? No, es una obra maestra, es comunal, pero tú te lo estás jugando. Pero tú ahora tienes que tener en cuenta el esfuerzo, la gente que para crear eso y para crear otra serie de juegos que han sido creados por 5 personas, que no quiero decir que no haya esfuerzo, ¿vale? Pero un esfuerzo conjunto de yo qué sé, de 70 tíos no es lo mismo que un esfuerzo conjunto de cinco personas. Mantener ese es el problema es, y en eso estoy de acuerdo contigo, es mantener estructuras muy grandes. Por ejemplo, Ubisoft tiene que tener doble modelo. No puede vivir solo de sacar single players, tiene que tener otras movidas, ¿no? No pero puede vivir solo de eso. Ya las tiene, igual que... Sí, las tiene, claro. Y funcionan. O sea, por eso te digo que no sé, que últimamente... Creo que con la época de las lootbox se creía que iba a pasar eso, y al final lo que hemos visto es que la gente le das un God of War y un Spider-Man y se cagan encima. O sea, es que se cagan y lo compran. Y le das un Baldur's Gate, que es mucho más raro, y lo revienta todo. Y el Elden Ring y Dark Souls... En parte también lo revientan porque no es un juego tan común. Salen 1, 2, 3, 4 contados al año. Y son muy esperados. Y generan mucha tendencia. A ver, yo cómo lo veo a futuro. Claro, es que creo que van a pasar. Si vierais los números, si hacéis un esfuerzo nada más de investigación, de ver los números del dinero que genera una cosa y otra, os daríais cuenta de que un Elden Ring o un Baldur's Gate realmente no generan dinero. Es que no generan dinero en comparación. A ver, generan dinero, pero no generan mucho dinero. Que no generan dinero en comparación, tío. Es que no generan dinero en comparación. Pero es que depende de a qué lo compares. Un juego de lo que compares. Un juego como Call of Duty, solo en ventas de cosméticos, te está generando un mogollón de dinero diario que dice, pero bueno, o sea, ¿para qué cojones vamos a hacer otro tipo de juego? ¿Sabes lo que te digo? Claro, pero tú la marca... Pero el problema es que eso... Es lo que le pasa a League of Legends, ¿eh? Y por eso se dieron cuenta de que eso en apariencia es así, pero tiene menos longevidad que lo otro. O sea, la permanencia de una marca no la consigues solo con experiencias infinitas y normalmente mucho más vacías de contenido narrativo. Totalmente vacío, vacío. O sea, eso es cuando tú te vas a lo que es, pero se lo va que de es moda, el juego. Se va de moda como hagas lo otro. O sea, llega y se va. Hiciste muchísima pasta durante un tiempo, pero no vuelves a hacer nunca ninguna más. Sí, por eso lo tienes. Sin embargo, como tengas como God of War o como Last of Us, tranquilo que vas a poder estar 20 años sacando. Como si tú generas un lore alrededor, que es lo que tiene League of Legends, un lore, un algo que le das más profundidad, ¿vale? Entonces sí. Entonces puedes perdurar mucho más, pero también es que eso se hace, o sea, ese es otro modelo de negocio. Tú lo que estás abriendo es ampliando el modelo de negocio. No solo te ciñes a eso, sino tú creas una serie de lores, sacas libros, para inundar el mercado de tu propia franquicia. ¿Vale? Ese es otro tipo de negocio, totalmente diferente. Bueno, es el de perdurar a la larga distancia, que es el WoW y el modelo de Blizzard. Lo empezaron a hacer en videojuegos, que es lo que hizo Star Wars desde siempre, ¿no? Merchandising y tal. Y cuando eres demasiado grande, por ejemplo, es el problema que tiene Fortnite. ¿Por qué Fortnite es lo mismo que el mundo de la música? Es el nuevo invitado. Fortnite siempre sí. Es. Y ahora viene Geralt. Claro, para romper. No para ahora el Fortnite del ego, para intentar una novedad, algo diferente cada X tiempo. Claro. Porque es. Claro, porque tienes... no tienen lore. El League of Legends no lo necesita. Claro. Ellos no tienen lore. Ellos crean su. Pero bueno, es que, claro, League of Legends crean sus propias novedades dentro de los nuevos personajes, de las nuevas mecánicas y demás. Pues bueno. O sea, pero ¿qué es más barato? También te digo. ¿Imitar al ego a Fortnite o crear o tener que tener a, yo qué sé, 400 tíos pensando en el nuevo y cómo vamos a generar mecánicas? Pues, pero a lo mejor Fortnite sale mucho más barato. Es decir, sí, no te preocupes, mira, pasas aquí, tira millas, que es el mismo juego, tío, la misma historieta. Claro, pero el tema es que va a ser más longevo. Y, a ver, yo tengo la esperanza y un poco la prueba de viendo nuestro medio y los demás. Final Fantasy nunca hizo tanto dinero. Nunca, 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 nunca.
cuando sacaron Final Fantasy XIV y lo rehizo Naoki Yoshida de verdad. Y se convirtió en uno de los mayores juegos MMO de la historia. Nunca han hecho tanto dinero. Pero Final Fantasy existe antes y después de Final Fantasy XIV. Entonces, yo creo que Fortnite lo tiene muy difícil para perdurar eternamente. Y No, sin sí. embargo, Final Fantasy. Por supuesto, que, o sea, lo que va a perdurar es como, qué sé, tío, es como, pues bueno, como una Ilíada y el bestseller de turno en un Sí. libro, ¿no? Evidentemente, si tú haces Pero algo incluso desde un bien. punto de vista de negocio, quiero decir, si se le hunde Fortnite, bueno, tiene la parte de negocio de desarrollo, pero a nivel de desarrolladores de videojuegos, si se le hunde Fortnite a Epic, ¿qué coño tiene Epic? Pues acá no otro, tío. Otro Fortnite. Otra cosa. O sea, y me imagino que Ya. estarán trabajando en ello. No tengo ni Pero no lo pajolera están haciendo, quiero decir, no son Blizzard o sea, la idea. sensación que me dan ellos No lo sé, no tío. es la misma que me da Blizzard o League of Por Legends, supuesto, ¿sabes? porque Que Epic nunca, o sea, a ver, nunca ha ido en esa dirección. Pero yo creo que algo tendrán, algo estarán trabajando, porque al final las empresas no son tontas y saben que o sea, puedes tener una gallina de huevos de oro, pero tienes que tener otra, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor se cansa esa gallina de huevos de oro. Tú la vas a exprimir hasta que no quede, vamos, ni una gotita de oro. Pero al final, ¿sabes? Tu portfolio tiene que ser más grande, ¿de acuerdo? Pero yo sí. sé, o sea, pero luego también Epic tiene, pues me refiero, la extensión es Unreal. Y ellos están generando también un dinero por todos la gente que publica con Unreal. O sea, que tienes dos entradas de dinero a la vez. Con una tienes un juego que, o sea, imagino que tendrán que trabajar mucho en él, pero vamos, que dentro de mecánicas y eso es más de lo mismo, pero con Unreal es, bueno, tú desarrollas un motor y es dinero gratis, como quien dice. Y a cobrar. Exactamente. Pues es como Steam. A A ver si cobrar. me entiendes, es como tener Steam. Te tienes a Valve, que tienes Steam, tienes un dinero infinito, literal, y luego pues tienes tu sección de juegos. ¿Cuántos juegos sacas? Bueno, pero los que voy a sacar son la hostia, porque voy a vender un montón. Y van a ser finos, finos. Pero bueno, si Sí. no tenemos Los voy problema a en dinero. desarrollar con. Pero bueno, volviendo un poco a la narrativa, yo es que el miedo que tengo, a mí me encantan los juegos narrativos, ¿vale? Y cada vez hay menos. O te tienes que ir al indie y cada vez hay menos producciones triple A de narrativo. Yo no veo eso, tío, de verdad que no lo veo. No. No veo que haya menos. De hecho, me parece que vivimos la mejor época narrativa de la historia en videojuegos, de larguísimo, porque tenemos a una compañía centrada en ser el HBO de los videojuegos, que es PlayStation. Y lo que quiere hacer es dar, y esto es una locura, dices, pero ¿cómo coño hemos llegado a ese punto? Y ha arrastrado a Xbox a intentar imitarla. Darle poder a los creativos de cada uno de sus estudios principales para intentar encontrar Kojimas. Pues, y encuentran a Cory Barlog, y encuentran a tal, y encuentran a Neil Druckmann, y encuentran a. Coño, al de Ghost of Tsushima, que me flipa, tío. El que hizo también Sly Raccoon, que ya me dirás. Todo peña que te puede hacer por la mañana un Jack and Daxter y luego te saca las tofas. O sea, una peña de mucho cuidado. Un Spielbergs. Van buscando Spielbergs dentro de su estudio. Y les dicen, venga, habéis crecido, vuestra base de jugadores también ha crecido, pues vamos a hacer historias con el presupuesto de una película de Marvel, pero con la intención de una serie de la HBO. Eso es la hostia. O sea, que tener una sola compañía dedicada, pues no sé cuántos estudios top, a hacer eso, ya me parece la hostia. Luego, los japoneses viven el mejor momento desde hace muchísimo tiempo. Después de la debacle de Xbox 360 a PlayStation 3, cuando aquel artículo famoso que había publicado el creador de Probotector en Gamasutra, cuando dijo, nos lo hemos cargado todo imitando al cine, el cine siempre va a ser mejor que nosotros haciendo cine, la hemos cagado y esto nos va a llevar a la destrucción y casi se lleva a toda la industria japonesa por delante ese tipo de actitudes. Joder, ahora, madre mía, tienes a Kojima haciendo Death Stranding. Tiene una cantidad de gameplay muchísimo más que de cinemáticas. Kojima desde Metal Gear 5 ha cambiado mogollón. Tienes a From Software sacándosela con cada juego. Tienes a Square Enix en un momento muy dulce, porque Final Fantasy XIV fue increíble. Final Fantasy XVI ha tenido unas críticas un poquito más tibias, pero es un juegazo de la hostia narrativo.
Y el último que acaban de sacar, el 7 Rebirth, en 94. O sea, puff. Tienes Baldur's Gate. O sea, en Europa se han hecho los dos mejores RPGs de los últimos 15 años, que son Disco Elysium y Baldur's Gate 3. Y luego tienes toda la plétora de indies, como la gente de Supergiant, los de Hades, que solo sacan juegos narrativos, cada uno de un género. Hostia, yo no veo que vivamos un momento malo para la narrativa en videojuegos. Creo que de estructuras empresariales muy grandes hay riesgo, con esto que dices tú de mantener máquinas de miles de personas, es que no hay más huevos que tengas un Genshin Impact o que tengas un juego, pero mira Genshin Impact la cantidad de narrativa que tiene, por ejemplo, y es No, uno de ese los no que lo he más jugado, triunfa. no tengo ni idea, tío. Buah, eso es una locura la cantidad de lore que tiene el Me Genshin parece, Impact. sí, tanto tiene. me parece bonito hasta al exceso, ¿vale? Eso sí que es cierto. Es que o Muy sea, acojonante. cada cosa que veo de ese juego es como decir, pero ¿cómo puedes tener tantas cosas bonitas en un mismo juego y tan enorme que es el puto juego, tío? O sea, es como. Es Y es una abrumador. locura de lore es. Y Buah. esperaros dentro de muy poquito cuando llegue Dragon Dogma. Vais a flipar. No es Buah, pero es porque que sea eso. mi juego favorito, No, sino no, porque porque no lo has lo va dicho a ya, ¿no? reventar. Lo va a reventar. O sea, Sí, va a ser un juego es increíble. que vais a Pero es que flipar. Japón está en un momento, pero ¿os habéis jugado Tekken 8, Street Fighter 6? No. ¡Madre mía! ¡Hostia! O sea, y los que Sí, hace sí, sí. la peña de Arc System Works, Dragon Ball Fighter Sí. GT y los últimos Guilty Gear. Los ¡Joder! Guilty Gear, ¡Dios mío! ¡Dios sí. El mío! tema. Y No, eso eso que está muy bien. no estaba a la vanguardia en la parte más técnica, los japoneses, pero últimamente, No se macho, la es. sacan últimamente, pero incluso digo a nivel narrativo. Yo me jugué la campaña del Sí, Tekken 8 narrativo también. y no me lo podía creer. Decía, ¿Está pues bien o esto es un qué? Tekken. Y, joder, pues ¿No? como la. Me cogieron el Eso modelo de la del. de Mortal Kombat 11 y. Ah, bueno, claro, de ahí tiraron. Lo que yo estoy viendo es, seguramente lo veis vosotros, que en muy poquito tiempo está aumentando muchísimo la calidad del producto. O sea, los que realmente destacan. O sea, es una calidad extrema. Porque lo ¿Pero de estoy qué? comparando ¿A con. qué te refieres? En la parte narrativa Nos de ha la pasado importancia los y lo últimos mimado. 5 o 10 años. O sea, tú Sí. te juegas a Alan Wake 2 y se te va la olla. A eso me refiero. Tú te juegas al 1 y luego te juegas al 2. Se Y te va la a olla. ver, han Se te pasado va la olla. años, pero la industria Pero yo creo es que también a lo en parte mejor. yo creo que es porque la gente es muy exigente y empieza a ser muy experta. Sí. Hombre, la industria ha madurado mucho. Ha Tenemos, madurado me muchísimo. refiero, tenemos cada vez la edad media es más adulta dentro de videojuegos Claro, y eso sí. hace mucho. Pero también técnicamente puedes Tira los hacerlo. contenidos para un lado. Claro. Tira los Técnicamente. contenidos para un lado, clarísimo. Técnicamente puedes hacer cosas como las de Alan Wake 2 y puedes expresarte de otras maneras que antes, bueno, pues técnicamente no podías. Eso es lo que hay. Oye, como nos gusta rajar, ¿no? Bueno, Madre mía. muy bien. Eso es que A estamos a saco. gustito, Exactamente. ¿eh? Próximo tuyo, cuatro, Vamos ¿sí? a ir cortando, chicos. Que muchas gracias Ángel, por venir y contarnos todo esto. Ha sido muy bonito. Y yo creo que hemos hablado bastante poco, o sea, has estado contando, bueno, Yo he llevando la estado narrativa de este podcast, totalmente. tío. Pero muchas Pues gracias, no yo te me quedes. lo. Bueno, Oye. me alegro y lo lamento a la vez. Espero que a todo el mundo ya le haya gustado. Yo creo que vamos, ha sido muy ameno. Has contado muchas cosas muy interesantes sobre narrativa que nunca no habíamos oído. Y que esta es tu casa para cuando quieras. Aunque nos quedan la sección de recomendaciones, ¿vale? No, no te nos vayas todavía. Eso es. Sí. A ver si Pues, puedo recomendar. ¿qué os parece si nos vamos para la cafetería, chicos? Muy bien. Venga, Sí. vamos allá. Vamos a ver qué hemos visto y qué nos ha gustado en estos meses. Yo tengo muchas cosas, pero voy a recomendar una que ya hay que guardar para las siguientes. Bueno, Arturo,
¿Qué nos has traído? Pues no soy como tú, que eres un máster de las partidas del rol, sino que yo no tengo amigos y me las tengo que crear a mí mismo, ¿vale? Oye, yo cuando quieras... Así que me he metido... Cuando quieras, yo te invito a una partida de rol, ¿eh? Mi comentario era un comentario trampa para que me invitaras. Así que mira, lo he conseguido. Vale, muy bien. Pues oye, yo encantado de tener a otro aventurero y que me haga la vida más difícil. Porque me he metido un poco en el mundo de los libros juegos, que me está apasionando. Y no sabía que había un mundo que está creciendo últimamente bastante. Está saliendo bastante producto. Y también me ha interesado mucho en esta última etapa de dónde viene y la historia, ¿no? No sé, que tú, Rodri, sabrás cosas como Lobo Solitario, sí. Coge tu propia aventura. Bueno, pero antes de eso tienes que contar con Dungeons and Dragons, los libros rojos, claro. Que elige tu propia aventura y todo eso. Sí, sí, gente que luego fueron los creadores de Games Workshop, uh-huh. y demás. Y entonces, viendo, también quería... ver productos actuales de que están saliendo ahora de gente nacional, sobre todo. Uh-huh. Y me he encontrado a David Velasco, que es el exponente, que es el, por así decirlo, el top, sí. El que está sacando un producto de bastante calidad. Y me he comprado, para empezar, uno suyo. Me he comprado varios de otros autores, uh-huh. como el Castle Master y el Dungeon Trophy. Ajá. Y pero quería enfocarme más en el de David, porque me he metido ahora, me he hecho ya voy a explicar un poco qué es un libro juego. Un libro juego es una partida de rol en solitario en la que tú compras un libro y es una aventura guiada, ¿vale? Por así decirlo. Entonces tú tienes que hacerte tu ficha de personaje y vas pues como antiguamente los libros de coge tu propia aventura, de qué haces, haces esto o esto, vete a la página tal, vete a la página cual. Bueno, pero ahora, se le está ya añadiendo la capa de que tiras dados también, si quieres. O hay otra forma de aleatoriedad. Eso es, tienes combates y demás de destreza y demás. Y he empezado y me lo estoy pasando, la verdad, muy bien. Tampoco le estoy dando ¿qué libro mucho, porque estoy con otros proyectos, con cierta gente muy interesante que está por aquí en este podcast. Pero lo poquito que he indagado me está pareciendo muy curioso y muy interesante. Pero de David Velasco. Y luego también me he pillado. Perdona, Arturo, de David Velasco, ¿qué te has comprado? Que no lo has dicho. Ah, perdón, sí, claro. Lo diré. Héroes del Acero, me he pillado. ¿Y por qué no? Cuenta un poco, si quieres, de qué va Héroes del Acero. Realmente estoy un poco en modo mazmorreo. Luego ya querré expandirme un poquito más. Por ejemplo, el Dungeon Trophy es directamente mazmorreo puro y duro, uh-huh. que ya me ha llegado un poco a cansar, porque al final no deja de ser muy repetitivo en ese aspecto. Entonces sí que pedí algo un poquito más narrativo, que evolucionara tu personaje, y me he querido meter en uno un poquito más extenso. Sé que David, porque este de Héroes del Acero es uno de sus primeros libros, lo ha sacado un montón, uh-huh. Y uno de los últimos que ha sacado, que son tres, que es el de Expediciones, que no sé si sabes cuál es. Sí, lo... Que es como la masterización total de todos sus libros, que por lo visto es la hostia. Pero claro, joder, yo no me quería meter en una pedazo de aventura con tres libros. ¿Por qué elegiste Héroes del Acero y no el Grimorio del Druida, tío? Porque no sé. Es que, o sea, me refiero, yo cuando estuve empezando. Mira, te voy a ser sincero. Como cuando compras un libro por la portada. Que no es que sea una maravilla, ¿vale? Pero es que la del Grimorio. Es fea de cojones, sí. Me da grima el Grimorio. Pues mira, el Grimorio, yo cuando estaba leyendo sobre David Velasco,
profundicé un poquito más en el Grimorio del Druida. La historia es que tú vas recolectando cosas a lo largo de la aventura y te vas haciendo tus pociones y tus historias y viajas por todo el mundo y está muy bien. Yo no lo he jugado, ¿eh? Vale. Pero todo lo que era premisa... Ahora que recuerdo lo que acabas de decir, sé por qué escogí la de Eros, porque es más de espada y brujería. Uh-huh. Y la del Grimorio lo veía como más de mago y más de hechizos. Y veía como menos posibilidades. No sé, porque no sé qué posibilidades da de, uh-huh, de crear tu personaje, pero yo quería un caballero llevar una buena espada. Muy bien. Yo creo que el Druida te daría más... Otro cambio. Pero seguro, si voy a darle a este y caerán más, no te digo que no. Muy bien, muy bien. También porque quiero obtener y absorber mucha información de esto porque me llama mucho la atención. Uh-huh. Así que, pues eso os cuento. También, mira, así rápido, también me he comprado el... Porque ya digo, estoy muy de mazmorreo. Un juego de cartas que se llama el Mini Rogue. No uh-huh. sé si le conoces. Es de los últimos juegos que he comprado, es de los que primero mejor me lo he pasado y segundo mejor equilibrado está. Me parece la hostia cómo está equilibrado. Me parece un diseño cojonudo. Está en mi lista de algún día. Pues está fenomenal y es súper, súper agradable la rejugabilidad. Este tipo de juegos siempre te cansas a las tantas partidas, pero... Uh-huh. Pero engancha muy bien. Y luego, ya por último, como vuelvo a decir que estoy muy de mazmorreo y quiero introducir a las crías en el mundillo, existe un juego que estoy buscando información de juegos infantiles de mazmorreo. Hay uno que es para pequeñitos, uh-huh, que mola mucho porque se llama el Karak. Y no tiene letra ninguna, es todo con dibujitos y fichitas y tokens. Y pues, mola bastante. Ese porque no es de los setas de ir descubriendo, míratelo, porque te va a molar a jugar con el nene. Y el mío ya estaba jugando al Destin. O sea, porque no nos pusimos. Pero es que él ya estaba. O sea, porque a ver, si me refieres el Destin, necesitas leer, necesitas sumar, necesitas. Pero estaba estaba jugando con mi padre el año pasado y bueno, o sea, estaba mi hijo diciendo, no, sí, que me da igual, que, o sea, como que los dados y eso, que, a ver, yo soy este personaje y tú eres esos feos, entonces yo voy aquí, ¿y qué tengo que hacer? Y es como, madre mía, este me ha salido, bueno, de puta madre, me ha salido cojonudo. Si realmente le guías... Sí. Si eres buen máster, pues claro, la edad... Pues si tú te lo roleas y le llevas por el camino. Sí, le encanta. Bueno. O sea, él era como decir, tú cuéntame la historia que yo te, y, claro. Y él intentaba interaccionar, ¿no? De decir, vale, llegas hasta aquí, entonces hay una puerta, está cerrada, ¿qué haces? A lo mejor te sale por los cerros de Úbeda, pero si le diriges un poquito, empiezan ahí a interactuar muy bien. Eso lo hago, que no sé si lo hacéis vosotros, yo lo hago con las crías en el coche. Un poco para entretenerla. Uh-huh. A ver, ¿qué personajes os inventáis? Y venga, coger dos elementos y... Pues soy una vieja que le gusta y cocinera. Vale, y yo no lo soy, no sé qué. Y estáis en un bosque y encontráis un no sé qué. ¿Qué hacéis? Y claro, con la mentalidad de un crío salen cosas. Sí, sí. Te despollas y te descojonas, tío. Está claro. Y luego para mentes creativas como las nuestras también viene bien sacar ideas chulas. No, es este. Claro, a mí Alejandro me saca muchas de videojuegos muy guays, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, de hecho se sacó una que me apetece ver si soy capaz de prototiparla en el Garage Builder de la Switch, que es de una llamita cute que se puede transformar en los cuatro elementos. Entonces, para resolver puzzles es como, si pasa por encima del hielo, es de hielo. Si pasa por encima del fuego, es de fuego. Uh-huh. Y me molaría intentar hacer algo, a ver si le puedo prototipar algo con eso. Bueno, ya que... Así que eso es lo que yo os comento. Muy bien. Y Ángel, ¿qué nos traes? Pues yo creo que os voy a traer dos cosillas. El libro que me estoy leyendo ahora, de...
mi querido Stephen King, Ajá, ¿cuál es? que lo tenía un poco abandonado últimamente, porque es que me he leído, no sé, 40 y pico libros suyos, y es como, hay que leer más, ¿no? Este tío, por muy bueno que sea. Y se llama Ojos de Fuego, y Ah, bueno, es pero del ese 80. es por eso que ese no es de ahora. No, es muy antiguo. Es que estoy haciendo la colección, tres colegas, los tres escritores locos. Por culpa de uno de ellos, Frank, mi bro, con el que me escribí Infernorama hace bastantes años ya, casi 9, estamos haciendo la colección de los rojos, que son las ediciones de Plaza y Janés, que se llamaban los Jet de Plaza y Janés, que había los 18 volúmenes de Stephen King rojos. Sí, los Entonces los conozco. estamos buscando por toda España. Pues yo tengo ese. Sí, lo Sí, tienes. lo tengo. Ojos de Fuego rojo, mira Sí, tú. lo tengo. Pues yo me lo estoy leyendo, aprovechando que me estoy haciendo los rojos, me estoy leyendo los rojos que no me había leído de aquí, y me ha dejado impactadísimo Ojos de Fuego. O sea, me es Ese es de, ese es increíble. de, ese es supuestamente, digo, porque mira, yo lo tengo, pero no me lo he leído, ¿vale? Esas cosas que pasan. Tú lo quieres, lo ansias para leértelo y yo lo tengo y no me lo he leído. Pero ahora sí que me lo quiero leer porque es este, lo recomienda para poder leer la Torre Oscura, ¿no? Es dentro Bueno, del, todo. ¿espera? Todos, A ver, todos, es que la Torre porque Oscura es como el pilar de la mayoría de de sus toda su narrativa. sí, pero Claro. recomiendan X, ¿vale? Y yo ese no me lo he leído. Y entonces, pues es como, vale. Y además, como en orden, es decir, no, te lees primero esto para luego entender parte de la Torre Oscura 1, patatín, patatán. Y es como que yo de Esto Stephen King está me he leído. conectado también con el instituto, que es ese que es más reciente, porque sale Pues ese la. tío, estoy A mí muriéndome me gustó el instituto, ¿no? para Pero leerme ese libro. me gustó muchísimo más Ojos de Fuego, pero no me disgustó el instituto. De hecho, hay una escena en el instituto que no me olvido nunca de ella, que es de. Son 100 páginas de un chaval huyendo, sin diálogos. Y es. Uf. No sé, no me está llenando. Puede O ser, sea, ¿eh? no, es que todavía no he encontrado en ese libro todavía algo que me diga, buah, esto es Stephen King. ¿Sabes? Me leí el anterior, ¿cuál era el anterior de? Justamente yo creo que es el anterior de Stephen King. Bueno, no me acuerdo. Later, Mira, uno que es para entender parte del lore de la Torre Oscura, sí, sobre todo el personaje que sale es de Stan, la de Apocalipsis. claro. Randall Flagg. El Randall Flagg. Que es el tema ¿cómo se llama? El Caballero Oscuro, ¿no? ¿Cómo es? El pistolero. El hombre negro. El hombre negro. El hombre negro, sí. El hombre negro. Es la primera frase de casi se me escapa Buah, algo. cómo mola, ¿eh? Casi casi Espera, hago que un esto lo spoiler hemos de hablado. golpe. Esto creo que ya lo hemos hablado, ¿no? Que eso no está un poquito. Yo es que sé que no voy a volver a vivir algo como. Me acuerdo perfectamente dónde estaba. Estaban en Panes o en un sitio de bocadillos de Ferrol. Y estaba con el último de la Torre Oscura, con el 7. Las últimas 20 páginas. Claro, es que después de llevar leídas 7.000 de eso. Ya ves. Cuando Es que a mí me pasó lo mismo. Pasa que, claro, yo no tengo tanta facilidad. cuando me encontré la pinza en la escalera y la visualicé, dije, no puedes, o sea, espero que no seas tan hijo de puta como creo que vas a ser. Bueno. Y tomé el libro y madre mía, Dios. Pasa que yo no tengo la habilidad que tú tienes, Ángel, y a mí se me olvida. Yo me leo un libro y la información hace y desaparece. Es que yo Y no es sé si una os pena, pasa a macho. vosotros. Pero yo cuando leo genero recuerdos y vivencias. A mí se me Sí, olvida, que sí. genero Yo recuerdos. tengo una Sí. capacidad para olvidar Yo tremenda. también. Yo también. Los Yo me acuerdo de haces cosas que tuyos. solo me han pasado a mí. Eso sí, tengo una capacidad para guardar mierda que flipas. Pero Pues mi una cantidad de recomendación mierda. sería. Mi recomendación sería Ojos de Fuego y otra de ojos, porque ya tiene que ir de ojos. Es Ojos de Fuego y Ojos Azules, Blue Eyes, la serie de Netflix se llama El Samurái de los Ojos Azules. Ah, esta es la que No me está la he el actor. terminado todavía. No me la he terminado, pero es una Yo no me puta engancho, hostia. A A mí mí no me sí, a mí engancho, sí. A mí está volviendo loco. Me encanta todo. La animación, buah, me La flipa. animación es muy bonita, ¿eh? A eso Buah. hay que decirlo. Me Pero flipa. bueno, Y me gusta tengo mucho la otros historia. Me intereses. gusta. La historia de la espada me parece brutal. Sí.
con el viejo forjador ciego, ¿no? Es que tengo un problema con esa serie, es que está llena de clichés, tío, que ya lo he visto 300 veces, que es que no para de ver Mulan. Sí, sí los tiene, pero uf, Y eso es lo que... tiene Pero mucho carisma, bueno. ¿eh? Sí, yo entiendo el valor que tiene. Y me la acabaré, ¿eh? No, no quiero... Que luego soy yo el primero que digo que no hay que valorar sin no haberla visto, ¿sabes? Exactamente. Hay que terminarlo. Sí. Y luego ya, Bueno, ¿y después tú, ya. Rodri, qué nos traes? Pues venga, yo voy a traer dos cosas también. Venga, vale. Yo voy a traer el podcast de Álex Fidalgo, periodista gallego. No sé si lo conoces tú, Ángel. Alex Fidalgo, voy a googlear. Me ha sorprendido mucho. No sé si esto es, a lo mejor soy un despistado de la vida, pero si no habéis Yo no visto sé quién nada, es. pues bueno, me parecen unas entrevistas geniales a gente, no curiosa, no voy a decir interesante, esa es la palabra. ¿Pero es temático o es random? No, no, es random. Es, Vale. o sea, tanto filósofos como periodistas, como yo qué sé, de muchas, de diferentes, ¿no? Sectores. Pero está muy bien, tío. Hablan de cosas muy interesantes, tío. Es como cada Qué bueno. día, ahora mismo estoy a full. Es que cada día es como decir, venga, ahora me voy a meter en el mundo de no sé qué, vamos a escuchar sobre esto. Y son muy amenos, tío. Son muy guays, no sé, me gusta. Es serio, es, pero muy amenos a la vez, ¿sabes? Y no sé, me han encantado, tío. Me han encantado, así de claro. Pues El me lo podcast se llama Lo que tú digas y apunto. Ya de lo he Álex encontrado por Fidalgo. aquí. ¿Perdón? Lo he encontrado. Ya lo tengo fichado. Pues echarle un ojillo que yo creo que os va a gustar. Y luego, por Pues sí, supuesto. me lo pondré en todas las horas que me paso en el coche. Muy bien. Elige Seguiré. uno que digas, coño, este me va a gustar. O sea, tiene varios, ¿no? Entiendo. Sí, tiene bastantes, tiene bastantes. Tiene bastantes, sí. Vale, bueno. Ya te diré. Y luego, pues, voy a recomendar la serie de Silo. La serie de Silo Ah, lo dijiste. De Apple TV. Bueno, pues Apple TV, yo después de ver dos series, me está pareciendo que es la HBO de la ciencia ficción, básicamente ahora mismo. Hombre, es que Severance fue Fundación. que Pero sí no verla. es, es que Fundación, Severance o Silo, tío, la de Silo es. No sé, a mí me ha volado la Cuenta cabeza. un poquito qué es la de Silo, porque A ver, es que Silo. no tengo ni idea, no he visto ni Vale, nada, ni póster, pues. ni nada. Bueno, ahí voy. Si no queréis saber nada, no Así un escuchéis. A partir de ahora saltáis y ya sí, está, por ¿vale? favor. Bueno, pues Silo es sería como un futuro apocalíptico distópico. Y luego es una historia que está dentro de un silo donde viven 10.000 personas. Han estado ahí, bueno, no las 10.000 personas, porque llevan más de 140 años viviendo ahí, porque marcan siempre un punto. Que es hace 140 años, bla, bla, bla. Pero tú sabes que tienen eso, pero hubo algo antes, porque hubo una rebelión hace 140 años. Y no sabes, hay cosas como que hay muchas, muchas cosas que no te cuentan para nada, ¿vale? Entonces está guay, porque es ese misterio, ¿no? De qué sucedió, qué pasa y tal. Y por H por B, porque voy a omitir muchas cosas, la protagonista que tarda en salir, lo cual es muy interesante, bueno, pues. Lo que parece que va a ser como una, no sé, a lo mejor una serie más de ciencia ficción, se convierte en una serie de investigación y policíaca, vamos a decirlo. Pero en un silo Un donde. thriller. Un thriller, efectivamente, un thriller, ¿vale? Y el silo tiene, la estructura del silo, cómo está montado el silo, tiene cosas muy peculiares que. No sé, que llama mucho la atención en el sentido de decir cómo viven ahí, ¿no? Cómo viven ahí, cómo se tiene que estructurar también un poco la serie o la trama para que eso funcione. De decir, joder, está bien, no sé, muy interesante. Yo, vamos, o sea, me ha volado la Curioso. cabeza acto seguido. Apple no para, ¿eh? Apple no para, pero está produciendo cosas con calidad. Sí, todo el Y rato. Todo bueno, el rato. ya veremos a dónde llega porque luego. Como siempre digo, bueno, pero Apple también tiene una sección de chorreo de dinero
que, bueno, pues que puede invertir en ese morraya. Sentido, ¿sabes? A Apple y a Amazon le da igual. Exactamente. A Apple y a Amazon. Pero Amazon hace cosas morralletas, ¿eh? Pero... Sí, pero juega muy fuerte. Claro, o sea, sí, por ejemplo, se quedaron con Mike Flanagan. Sí, bueno, que se metieron en el Señor de los Anillos, que ha sido una basura. Claro. Pero el dinero que haya invertido es ingente, ¿sabes? Que no deja de y tener no calidad. Visto eso en la vida. O sea, de producción. Por eso. Que de producción es la una hostia. Una cosa absurda. Lo que pasa es que una cosa absurda. Todo es un sinsentido en esa serie. Pero bueno, verás ahora que va a hacer Mike Flanagan la Torre Oscura. Vamos a flipar. Vamos a ver. Guay, ya ves. Vamos a flipar. Sí, es complicado. Yo creo que es muy complicado llevarlo a lo audiovisual. Pero si lo pero puede bueno, llevar alguien, es ese tío, ¿eh? Si lo puede llevar alguien. También tienen toda la parte de... Oye, que no te he preguntado yo eso, Ángel. Toda la parte de cómic que cuenta la parte de cuando era joven el pistolero. ¿Eso tú lo has leído? Sí, claro. Ah, vale, que tú la tienes, ¿no? Que ahí Sí, tienen un montón de también trama para poder meter. Lo Porque que es pasa es que serie, a mí ¿no? lo único que me fastidia de esa ¿Que quieren historia, que hacer mola serie, mucho. Ángel? ¿Quieren hacer serie? Sí, van a hacer serie de Flanagan. O sea, Flanagan anunció que se iba de Netflix después de haber Vale, hecho las putas obras maestras que ha hecho allí. Y que se iba a Amazon y que su principal tarea en Amazon, o sea, de hecho lo subió una pantalla en negro que ponía el hombre negro avanza por el desierto y el pistolero iba detrás de él y la gente se volvió loca. ya Dijeron, ves. ¿qué? Y dijo, sí, lo voy a hacer de verdad. Entonces va a hacer, no me acuerdo cuántas pelis y super serie, o sea, va a hacer las dos cosas a la vez. Y se va a dedicar a eso como la gran obra de su vida. Qué guapo. Y va a ser increíble. Vamos a flipar. Yo Ojalá. estoy convencido de que vamos a flipar. Yo estoy seguro. Vamos. Con ese tío, Ojalá, después de. como el live action de Master of the Universe, de verdad, va a ser igual. Sí, o sea, si lo coge la persona que lo tiene que coger, pues aquello va a ser de flipar. A mí lo único que me fastidia del cómic de Marvel, que, joder, está hecho por putos cracks, porque era Isanove y ya no me acuerdo quién era el otro dibujante. Está muy bien dibujado y es la hostia. Pero hay una cosa que me jode mucho. Esto es porque soy muy friki del cómic. El cómic, lo más guay que tiene. Ah, el ah, tío, es asiático. Pero Isanove es el color, ¿eh? Sí, son Isanove y otro. No sé, el Jaylee creo que es. Sí, creo que No, sí. Que es Jay Lee y Isanove los que hacen. Y a ver, es impresionante. O sea. Pero si empiezas a mirar cómo está estructurado el cómic narrativamente, dices, ¿pero qué es esta mierda? Porque el cómic lo más importante es la paginación. Es lo más importante de todo. Sí. La relación de. O sea, cada viñeta es un fragmento del espacio y del tiempo. Y en el cómic se da algo que solo se puede dar en el cómic, que no se puede dar en ningún otro medio. Es Sí. que tú puedes pintar una viñeta separada 200 años con respecto a la otra. Y que la siguiente viñeta esté separada solo una fracción de segundo con respecto a la anterior. Eso en Sí. un montaje lineal. No pueden convivir esas dos imágenes, pero allí sí. Y luego tienes la tour page, ¿no? Lo de darle la vuelta a la página y la relación que tienen todos los elementos entre sí y tal. Estos cabrones se hacen todo el cómic con viñetas horizontales como si fuera la franja de una peli. Y a mí eso es como... Qué ¡Venga! Guay. O sea, cuatro viñetas horizontales y splash page. Y es como, pero tío... Bueno, Todo... chicos, no sé. pues muy guay, tío. A mí me ha gustado mucho el podcast. Ángel, ha sido un placer, tío, como siempre. Has aportado un montón de cosas súper entretenidas y el ritmo ha sido súper chulo. Yo creo que a la gente le va a interesar mucho lo que has comentado. Y ya sabes lo que te ha dicho Rodri, que cuando quieras y si te apetezca venirte, pues volvemos a charlar, porque sé que podemos charlar pues, un montón de cosas y otras muchas 3 horas estamos aquí y da que te raja. Pero tiene que ser con pildoritas chiquititas, que si no cansamos. Así que un placer, tío. Joder, pues lo mismo os digo, un placer, Oco. Mola mucho hablar con gente guay.
Y que estamos todos en la onda, que Que al final sepas no. que va a dar un tiento a esos libros que tienes por ahí, publicados. ¿Vale? Pues muchas gracias. Si te puedo Venga, recomendar uno, yo te sí. recomendaría la tercera cara al uno. ¿La tercera cara de? De la luna. De la De la luna. luna. Muy bien, pues entonces le daremos a la tercera cara de la luna. ¿Vale? Es que son relatos, sí. Guay. Sí. ¿Te apetece Me tirar? gustan los relatos, me gustan los relatos. Hay que hacer partida de rol, ¿eh? Yo me animo a O sea, eso. ¿tú también te animas? Bueno, Sí. tú, lo siento mucho, pero aquí entonces tú tienes que ser el El máster. director narrativo. El máster tiene que ser el director narrativo y no voy a competir contigo, amigo. O sea, no, ni quiero ni probarlo. Pues igual la cago mucho porque no tengo experiencia de máster, ¿eh? Pues mira, tienes al lado una Vale. ca Ángel, Nada más que para mi hija, nada más. tienes una carta que tienes que darle la vuelta. Ahí en la mesa. Ya está. Haz un speech. Bueno. Venga, chao, chao. Chao, chao. Venga, Hasta luego. chao. Muchas gracias por escuchar Estudio Creaturas. Si te gusta nuestro contenido, síguenos en Facebook e Instagram. Recuerda que también puedes suscribirnos a través de la caja de comentarios, tanto en eBooks como en YouTube, y a través de nuestra dirección de correo electrónico estudiocreaturas@gmail.com.